Buenos días, mi nombre es Fiorella Panana y a nombre de PromPerú les damos la bienvenida al primer evento del programa de capacitación de la Expo Dubai Turismo. Lo llamaremos el perfil de los viajeros y forma de negociación con los mercados estadounidenses, inglés y alemán. También es importante mencionarles que con nosotros está Isabel Rey, que nos va a acompañar durante todo el evento como nuestra intérprete de señas. Les recuerdo que vamos a tener dentro del programa de la capacitación, tenemos dos eventos más, el 25 de noviembre y el 7 de diciembre. El 25 de noviembre trataremos sobre formas de negociación y el perfil del mercado chino y japonés. Y el 7 de diciembre, características del sector turismo y forma de negociación con el mercado de Emiratos Árabes Unidos. Están cordialmente invitados a los dos eventos próximos. Es importante mencionar también que al finalizar los tres eventos en mención, incluyendo el presente, podrán ingresar al aula virtual donde podrán obtener su constancia de participación. Pero es importante mencionar que tienen que asistir a los tres eventos para poder obtener su constancia. Al término del tercer evento, el 7 de diciembre, vamos a dar una pequeña explicación de cómo ingresar al aula virtual y cómo poder obtener su constancia. Es importante mencionar que esta plataforma, esta presentación va a estar cargada al turismoin.pe. Más adelante les diré en qué parte estará subida tanto la presentación como la grabación de la capacitación que estamos por ver. Bueno, sin más que añadir, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de este programa de capacitación, la cual va a estar dividida en tres bloques. El bloque del mercado estadounidense, el bloque del mercado inglés y el bloque del mercado alemán. En las tres bloques vamos a ver el perfil de los viajeros de estos tres mercados y la forma de negociación más adecuada para ellos. Vamos a dar inicio al primer bloque. El primer bloque va a estar a cargo de Karina Rivera y Cecilia. Karina es psicóloga social de la PUC, cuenta con estudios de posgrado en marketing en la PUC de Río de Janeiro y además tiene una amplia experiencia en investigación de mercados en Perú y en el extranjero, desarrollando diversos estudios en el sector turismo. Actualmente se desempeña como especialista en inteligencia de mercados turísticos en PromPerú. Cecilia es administradora con especialización en turismo y con estudios en marketing y proyectos de inversión pública. Asimismo, cuenta con experiencia previa de coordinadora de proyectos turísticos para un ONG. Actualmente desempeña en la función de especialista de mercado estadounidense en la Subdirección de Turismo Receptivo de PromPerú. Hola Karina, ¿estás por ahí? Hola Fiorella, buen día, muchas gracias. Muy buenos días, por favor, da inicio a tu presentación. Gracias, buenos días con todos. Voy a presentarles este estudio que hemos realizado sobre el perfil de los viajeros en el mercado estadounidense. Son los viajeros potenciales estadounidenses. Y a continuación les cuento un poquito de qué trata. Este estudio se realizó con residentes de tres estados, California, Texas y Nueva York, de los niveles socioeconómicos ABC o lo equivalente acá en Perú, mayores de 18 años. Se realizaron encuestas online para que ellos pudieran responder de manera autoaplicada y el trabajo de campo se realizó exactamente hace un año, en noviembre terminando el 2020. La muestra es, como se observa, fueron 1,000 encuestas divididas casi equitativamente entre los tres estados, 340, 330 y 330, entre California, Texas y Nueva York. Pero antes de contarles los resultados de este estudio, vamos a dar una mirada a cómo está la situación ahorita, actual. Características del mercado estadounidense. Y para ello, primero hablaremos de cómo está desarrollándose, cómo está en este momento el tema de la pandemia, la evolución de la pandemia. Como tenemos claro, el 13 de diciembre inició la vacunación en Estados Unidos y estos gráficos nos muestran más o menos cómo fueron subiendo y bajando progresivamente los casos diarios de infectados desde diciembre hasta agosto, que comenzó nuevamente lo que estábamos llamando la tercera ola y ha estado nuevamente en,
subiendo entre septiembre y luego hasta noviembre quiere repuntar nuevamente. Es un tema bastante delicado, pero lo estamos sufriendo a nivel mundial. El caso de fallecidos se incrementó también entre los meses de septiembre y octubre de este año. Acá vemos el número de casos. En total se acerca a los 48 millones de infectados y fallecidos cerca de 800.000. Personas vacunadas con primera dosis, 226 millones, y con segunda dosis no llega a 200 millones, es 193 millones. La proporción de la población vacunada con una dosis tampoco llega al 70% y apenas supera el 55%, 57% de la población con la segunda dosis. Ese es el caso de la vacunación en Estados Unidos. Y como últimas noticias, tenemos, bueno, el tema de la vacunación de los niños de 5 a 11 años es lo que ha ocurrido esta semana, estos días. Esto definitivamente sí ha llamado la atención y es favorable. Están ya en esta fase con inoculaciones para millones de niños de primaria. Por otro lado, algo que sí es ligeramente alarmante es que justo en el momento en que está nuevamente apareciendo casos, creciendo los casos de infectados en Europa, Estados Unidos abre sus fronteras después de 20 meses. Entonces aquí hay una lucha constante, pero las fronteras ya están abiertas, ya puede viajar todos los europeos de los 33 países. Eso sí, que estén completamente vacunados, pero ya se puede ingresar a Estados Unidos. Y bueno, hay una lista de vacunas aprobadas para ingresar a Estados Unidos. Prácticamente son Moderna, Pfizer, Sinovac, Oxford, AstraZeneca, Sinopharm y la Johnson & Johnson. Estas son las noticias que tenemos, más o menos como panorama del mercado y de la situación en Estados Unidos. En cuanto a las restricciones, sabemos que los viajes internacionales a Estados Unidos ya están permitidos, como decimos, a los viajeros vacunados. Esto no es requisito para los residentes de Estados Unidos, pero sí para cualquier otro que quiera garantizar su entrada. Para que se le permita la entrada, tiene que mostrar que están vacunados. ¿Cómo? Con un certificado internacional válido para la vacunación completa. Y solamente esta constancia será la prueba de que realmente están vacunados contra este virus. Esta constancia de la prueba negativa, obviamente, tiene que ser tomada dentro de las 72 horas antes de llegar a Estados Unidos para poder proporcionarse el ingreso respectivo. Y además, se tiene que presentar un formulario, una declaración y certificación completo antes de embarcar. Todo esto son restricciones y parte de los protocolos de biocuidado y bioseguridad para el ingreso a este mercado, a este destino. Ahora sí, vayamos con el estudio que les mencionamos y hablemos de el estadounidense o el potencial viajero vacacionista. Una mirada a este estudio como resultado es que cuando preguntamos cuántos viajaron el último año antes de la pandemia, es decir, desde el 2019 hasta el 2020, veíamos que el 81% de estadounidenses de estas regiones, de Texas, Nueva York y California, habían viajado por lo menos una vez para vacacionar, entre marzo del 2019 y el 2020. Pero de ese 81% de viajes que habían realizado, 48% habían sido fuera del estado de residencia, es decir, fuera de Texas o de Nueva York o de California, de donde estuvieran viviendo, y un 19% solamente había viajado al extranjero. Es decir, 2 de cada 10 estadounidenses de los entrevistados habían viajado por vacaciones al extranjero. Esto fue antes de la pandemia. Ahora, para calcular más o menos el número de viajes de estadounidenses que recibía el Perú hasta antes de la pandemia, es de los 558.961 turistas estadounidenses que ingresaron al Perú durante ese tiempo, 346, un poco más de la mitad, 346.556 eran vacacionistas.
decir, solamente iban por vacaciones a Estados Unidos. Y residentes de los estados estudiados, es decir, de Texas, California y Nueva York, eran más de 100.000, 119.093. Este es un cálculo que tenemos. Para tener una idea de más o menos las proporciones de estadounidenses que estaban llegando a nuestro país antes de la pandemia. Ahora sí. Ahora, cuando les preguntamos ya a posteriori, ¿a qué destinos viajarían por vacaciones o recreación en los siguientes 12 meses? Estamos hablando durante el 2021 prácticamente, esos 12 meses durante todo el año 2021, ¿a qué destinos viajarían? El 83% mencionó que nuevamente viajarían dentro de su estado de residencia. Un 74% mencionaba que también viajaría fuera de su estado, pero dentro de su país. Al extranjero en general, no llegaba a la mitad, 43%, pero ya enfocándonos en Latinoamérica o Caribe, era un 32%. ¿Okay? Este porcentaje de estadounidenses tendría intención de acercarse a Latinoamérica, de visitar Latinoamérica o el Caribe. Y de ellos, quienes vendrían a Latinoamérica o Caribe, ¿qué tiempo tomarían para hacer ese viaje? Entre 3 meses, 6 meses o un año, es decir, dentro del primer año del 2021, tenemos a un 17, 9 y 6, un 32%. Es decir, 3 de cada 10 vacacionistas estadounidenses hubiera viajado o tenía intenciones de viajar este año, hasta antes de diciembre del 2021. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Uy, perdón. Y al indagar en la percepción de seguridad que tienen de los destinos latinoamericanos, observamos algo bastante importante. Caribe y Panamá, como parte de Centroamérica y Caribe, son los destinos, en teoría, con mejor percepción de seguridad. El 45% y el 32% respectivamente los perciben destinos más o menos seguros, o muy seguros, perdón. En Sudamérica, Chile está liderando la percepción de seguridad. 30% lo percibe o seguro o muy seguro. Y acá tenemos que hacer un zoom. Perú tiene la misma percepción de seguridad que México, que está muy cerca de Estados Unidos. 28% considera que es un destino seguro o muy seguro. Sin embargo, esta percepción de seguridad es superior a la percepción que se tiene sobre Brasil, Argentina y, bueno, Ecuador también y Colombia. Es decir, solo la percepción de Chile es superior a la percepción de Perú en Sudamérica. Y estamos a la par con México, al mismo nivel, siendo en cuanto a seguridad o destinos seguros dentro de los países sudamericanos. Esto es muy importante a considerar y a tomar en cuenta a la hora de hablar de biocuidados y la forma como vamos a presentar a nuestro destino, al extranjero estadounidense. Los destinos latinoamericanos que elegirían para estas próximas vacaciones, ¿cuáles serían exactamente? Nuevamente, esto está asociado obviamente a la percepción de seguridad, sin embargo, acá tenemos ya algo bastante interesante. Habíamos visto que Chile es percibido como más seguro, pero en Sudamérica estamos empatando con Brasil. El 23% tiene intención o tenía intención de venir a Perú, al igual que 23% a Brasil, en Sudamérica. También es un 23% el que tenía intención de venir a Panamá y, por un tema de cercanía, siempre se prefiere Caribe o México. Pero en cuanto a Sudamérica, estamos a la par que Brasil. Ahora, hablando del mercado potencial de vacacionistas en Perú, por data que tenemos, el 4.223.000, cerca de 800 vacacionistas estadounidenses que residen en estos estados que hemos estudiado, podrían ser quienes visitan Perú en los próximos 2 años. Esa es la respuesta que nos dieron. Es decir, viajarían a Latinoamérica 24 millones, casi 25 millones, pero menos de 5 millones serían los que visitarían el Perú. ¿Okay? Esto calculado a partir de la población de estudio de estos 3 estados, que es aproximadamente 43 millones y medio. ¿Okay? Ahora, por dato que tenemos de Mincetur,
actualmente, esto lo hemos visto hasta septiembre de este año, entre enero y septiembre del 2021, Estados Unidos ha concentrado el 43% del total de llegadas a Perú. Y si esto lo comparamos con el año pasado, durante este periodo hay una variación de menos 11%. ¿Ok? Entre enero y septiembre son 221.746. Y a partir del estudio que hemos mencionado, hemos como diseñado un personaje, una persona que concentra todas las características de este potencial vacacionista. ¿Qué es lo que querría? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué actividades quiere hacer acá en Perú? Etcétera. Así que lo hemos llamado Steve. Steve tendría 35 años. Él dice, trabajo de manera dependiente para una empresa privada. Soy de Nueva York y actualmente vivo en Los Ángeles con mi esposa. Estoy pensando proponerle viajar a Perú a mediados del 2021, ya estando vacunados y quizá con menos restricciones de viaje. Estoy mirando varios foros de viajes para saber qué lugares de Perú poder conocer y elegir buenos hoteles. De hecho, pienso que solo permaneceremos en Perú unos 4 días. Y esta vez nos hospedaremos en un hotel de 5 estrellas. ¿Por qué lo estamos ilustrando de esta manera? Porque hemos recogido la data de cómo sería este vacacionista y debemos saber un poco cómo se motiva, cómo es que se inspira para realizar sus viajes. Steve, o este vacacionista estadounidense, en realidad no sale de su casa y solo navega en la web. Y a través de la web está encontrando estímulos, está encontrando imágenes que le generan la intención de viajar. La primera intención de viaje del estadounidense es ir a destinos cercanos y prefiere obviamente servicios bioseguros que le garanticen el menor riesgo. También valora los servicios que contienen información detallada en la web. Él está muy informado y además de las recomendaciones, perdón, de la información que encuentra en la web, que busca y encuentra en la web, pide recomendaciones, tanto a familiares como a amigos, sobre todo a aquellas personas que ya realizaron viajes a los destinos que le interesan. Mira, observa y se detiene también a encontrar información en foros de viajes para buscar destinos. Un 70% hemos visto que hace esto, pero también con las redes sociales, las cuales usa con mayor frecuencia, y en un 66% encuentra información sobre destinos a través de este medio. A la hora de planificar, uno de cada dos de estos vacacionistas optaría por comprar todos sus servicios por su cuenta. Ellos se sienten muy independientes y más seguros comprando todo por su cuenta. La mitad de ellos, ¿verdad? Y uno de cada cuatro compraría todo su servicio a través de una agencia. Esto también nos llama la atención. Vamos a comparar cómo era antes. La compra, 3 de cada 4 vacacionistas, estamos hablando de tres cuartos de la población, compraría los servicios por internet. Esto tiene que ver mucho con el hecho de desear comprarlos por su cuenta y por el hecho de estar en pandemia también. Están más digitalizados y más seguros haciendo las compras de manera independiente y online. En cuanto a los tours, vemos que casi la mitad, el 42%, contrataría un tour con grupo reducido. Esto también nos llamó la atención porque aparece la intención de juntarse con personas conocidas o de ir en grupos de menor cantidad. Por ejemplo, antes veíamos que viajaban más solos, pero ahora prima la intención de viajar con pareja. El 34% prefiere viajar con su pareja. En cuanto a hospedajes, preferirían hoteles de categoría, 4 o 5 estrellas, y se quedaría en su mayoría, bueno, el 41%, entre 3 y 4 noches. Sin embargo, más de la mitad optaría por quedarse hasta más de 5 noches.
Como veíamos, los medios que utilizan para informarse sobre su destino, sobre el destino que están eligiendo para viajar, es principalmente los medios digitales. Y entre ellos, las webs o foros de turismo, por ejemplo, TripAdvisor, siempre lidera. 70% encontraría información y se motivaría o sentiría mayor seguridad leyendo esta fuente. A través de redes sociales, estamos hablando aquí no solamente Facebook, sino también Twitter o YouTube, el 66% encuentra este canal como una fuente importante, interesante y muy usada para encontrar información sobre sus destinos. Más de la mitad también pide recomendaciones a familiares o amigos que ya han realizado viajes a los destinos que ellos tienen interés o aquellos en los que están con ganas de visitar, ¿no? Y bueno, los medios convencionales también existen como revistas de turismo, etcétera, en un 27%. Para la elección de los servicios, si esto es importante que todos tomemos en consideración, el estadounidense necesita confianza, necesita sentir las garantías de que se está cumpliendo con los protocolos para evitar contagios y de que realmente, si bien todos lo hacen, se cuenta con un servicio de calidad en este sentido. Ya calidad no solamente quedó en la atención y en el buen trato, sino también en la confianza que puedan generar implementando todos aquellos protocolos que les den biocuidado, bioseguridad. Para ellos, el 82% menciona como importante o muy importante el establecimiento que brinda estos servicios turísticos maneje protocolos de prevención de riesgo de contagio, pero no solamente basta con manejarlos, sino que tienen que dominarlos, tienen que usarlos a cabalidad y tienen que informar sobre ellos. Tienen que irradiar esta confianza manejando los protocolos y el biocuidado. Un 76% considera también muy importante, muy importante el acceso a la información de los servicios vía online. Acceso a información y también acceso a poder realizar las compras. Todo lo que tenga que ver con la facilidad y el acceso a este uso de medios online para acercarse a los productos turísticos es importante para ellos. Pero sobre todo conocer sobre el destino. Esto lo necesitan ver en el fanpage, en las páginas de las propias empresas o establecimientos turísticos. También veíamos, bueno, la relación calidad-precio, veíamos que el 73% lo valora mucho o lo valora. Y los aforos reducidos, que ofrezcan aforos reducidos en los paquetes turísticos, en los grupos, también es importante como parte de los cuidados en época de pandemia. ¿Cómo comprarían los servicios? Veíamos que antes de la pandemia, la mayoría de los vacacionistas compraba con agencias de viaje física en un buen porcentaje y menos de la mitad realizaba compras por internet. Pero actualmente esto estaría cambiando. Acá veíamos que en agencia física era 52.4, según nuestro estudio de vacaciones estadounidense del 2019. Actualmente, el 51% compraría por separado y sin utilizar una agencia de viajes. Se siente más seguro, se siente más confiado y probablemente porque tiene que ver con el contexto incierto de cambios, modificaciones, etc. Y a través de internet, la compra de servicios, el 51% también vemos que es muy probable que lo compre por internet, que compre al menos alguno de sus servicios por internet. ¿Okay? El tipo de tours que comprarían, mencionábamos el grupo reducido como una experiencia nueva o como algo que está destacando a la hora de elegir estos paquetes o estos tours. Y sí, vemos acá que el 42% de los que mencionan que comprarían un tour preferirían un tour reducido, estamos hablando de menos de 20 personas. Lo usual siempre era de 20 más, pero ahora el 42% menciona que preferiría menos de 20 personas. Un 36% mantendría los grupos regulares.
y los tours privados, donde estamos hablando de parejas o familias solamente para ellos, en un 22%. Ahora, la compañía para viajar. ¿Con quién viajaría el estadounidense que viene a Perú? Según el estudio que teníamos del perfil de vacacionista hasta el 2019, primaba el viaje solo del estadounidense. Un 33% iba a viajar solo, o incluso un 37% iba a viajar con amigos o familiares. Pero ahora vemos que el 15% nada más quiere viajar solo. Y el porcentaje que destaca es el viaje en pareja. 34%, eso es un 25% que antes en pareja. Esto se entiende porque generalmente ahora se prefiere la compañía de las personas con las que se convive por el tema de contagios. Es muy probable que sea por ello. Cuando uno viaja solo, generalmente conoce a otras personas, se acerca a otras personas. No podría estar solo o siendo antisocial en un viaje. Entonces necesita una compañía, y qué mejor que la elección de la pareja para poder viajar en época de pandemia. El tipo de alojamiento y la permanencia. Algo que también destaca aquí y es que actualmente priman la elección de hoteles de 4 o 5 estrellas. Más del 60%, es decir, 61%, está eligiendo un hotel de categoría. Aparentemente porque les estaría dando mayor garantía del manejo de los protocolos, el biocuidado, los espacios amplios y todo aquello que en pandemia es primordial manejar con absoluto cuidado y demostrando calidad de servicio. Y quizá la inversión sea mayor o algo mayor en la categoría del hospedaje, pero el tiempo de permanencia sí se redujo. Según lo que teníamos en nuestro estudio último del 2019 del perfil de turista extranjero, los estadounidenses solían quedarse en un 41% de 8 a 14 noches. Sin embargo, ahora se quedarían de 3 a 4 noches en su mayoría. Algunos, bueno, más de 5 a 6 noches, un 27%, pero prima este número de 3 a 4 noches. Es decir, ahora invierten menos tiempo, pero más en los cuidados y la calidad de servicio. Entonces, con esta información recogida en este estudio, tenemos algunas reflexiones finales para entender, acercarnos y abordar o preparar nuestra promoción a este mercado. Por ejemplo, es importante considerar y recordar que Perú está siendo la segunda opción en Sudamérica, aún en pandemia y aún con todas las dificultades o las barreras presentes en este contexto. A fines del año previo ya veíamos que la intención estaba presente. Y la primera opción, si bien eran los destinos cercanos a la región, Perú y Brasil son los países por igual de atractivos para visitar en Sudamérica. ¿Ok? Entonces, los diferenciales de Perú frente a este vecino país podrían resultar en la gastronomía, turismo de aventura o turismo comunitario y otros aspectos en el que la promoción de Perú podría tener mayor destaque ante esta dualidad de opciones. Por otro lado, la necesidad de confianza. Es decir, estamos en un contexto donde la vacunación ya está generando confianza, ya se está manejando, ya, como sabemos, muchísimos estadounidenses, incluso ya para ellos ya la pandemia ha sido superada, pero todavía existe gente para la cual todavía la sola probabilidad de contagio en un viaje podría hacerlos más reticentes. Y es importante mencionar que existen grupos reducidos, que existe la posibilidad de manejar espacios al aire libre, y irradiar seguridad en este contexto es vital. Es decir, mencionar, irradiar y dar confianza con la calidad de servicio en este tipo de manejo de protocolos, hablando de biocuidado y seguridad, es necesario. Perdón. Por otro lado, la experiencia online. Estamos viendo que actualmente, y más aún con el tema de la pandemia, la experiencia online es primordial.
Este perfil de estadounidense es muy digitalizado y también quiere ser práctico en la compra. Práctico y confiado en su compra. Entonces es imprescindible que cuente con información detallada sobre los servicios turísticos, las medidas biosanitarias que se están implementando y también acerca de las facilidades para poder comprar, acceder a sus servicios para su viaje, para su visita a este próximo destino, todo vía online o por medios digitales, sin que le cueste mayor esfuerzo ni mayor preocupación. Y bueno, hasta aquí espero que hayamos tenido una visión más cercana de este potencial vacacionista estadounidense. Vamos a pasar a una segunda parte, continuando hablando de este mercado estadounidense, y le doy el pase a Cecilia. Cecilia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Karina. Muchas gracias. A ti. Continúa, Cecilia. Muchas gracias, Karina. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Cecilia Barrocal. Soy especialista del mercado de Estados Unidos. Y bueno, y ante todo, agradecemos bastante la participación y el interés en el mercado. Y bueno, yo, para mí es un placer estar acá y poder compartir con ustedes toda la información del mercado y poderles brindarles algunos tips o algunos conocimientos, cómo poder acercarse, cómo tener un primer acercamiento ante una negociación, ¿no?, para el mercado estadounidense. Pero primero abordaremos sobre la promoción del destino, ¿no?, sobre la campaña Awaken to Peru, que es una de las primeras campañas que estamos sacando este año. Después hablaremos ya sobre el tema principal, que es cómo negociar en el mercado estadounidense. ¿Qué elementos claves hay que tener en cuenta en una negociación exitosa? ¿Qué buscan los compradores estadounidenses y qué es lo que uno debe de evitar? También, ¿cuáles son los puntos más valorados en una relación comercial? Y los aspectos claves y diferenciadores del mercado estadounidense, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencia de otros mercados? Bueno, como ustedes saben, Estados Unidos es uno de los países más importantes dentro del mercado del turismo receptivo, ya que hasta el 2019 nosotros fuimos el segundo país con la mayor captación de arribos, ¿no? Hasta el 2019 llegamos a tener una captación de 600.000 turistas y fuimos el primer país en recibir mayores ingresos por divisas. También en el 2019 llegamos a tener más de 800 millones de dólares por captación de divisas, ¿no? Y es por eso la importancia de no dejar de seguir promocionando, ¿no? En todo este tiempo de pandemia hemos seguido promocionando, hemos realizado diferentes acciones y una de ellas han sido las campañas de promoción, ¿no? Sumamente importantes, ¿no?, para el turismo. Actualmente estamos con la campaña Awaken to Perú, que es la campaña que estamos sacando ahora no solamente en Estados Unidos, sino en 9 países prioritarios. Y estamos abarcando a su vez 20 ciudades, ¿no? En el caso de Estados Unidos, nos estamos enfocando en 3 estados importantes, en Nueva York, en California y en Texas. Y a su vez estamos abarcando 2 públicos objetivos. Uno que es el millennial y otro que es el senior, que en otras palabras es el baby boomer, ¿no? El que es el mayor de 50 años, ¿no?, para el caso de Estados Unidos. ¿Por qué estamos abarcando estos mercados o esto de público objetivo? Hay muchos factores. Entre ellos, por ejemplo, en el caso de los boomers, que son las personas mayores de 50 años, son personas que tienen un mayor poder adquisitivo. Muchos de ellos ya se encuentran jubilados, por consiguiente tienen más tiempo para viajar y tienen más tiempo de quedarse en un destino, ¿no? A su vez, estas personas son tecnológicas, por más de que no hayan nacido con la tecnología, utilizan mucho internet y también las redes sociales, ¿no?
Y también es importante mencionar que tienen un grado académico superior. La gran mayoría tiene estudios universitarios, tiene estudios de posgrados, están en busca de destinos que les brinden una experiencia única, una experiencia a la que cual puedan contarles a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Un viaje con sentido. Y eso hace un buen match para lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Y por otro lado, también son personas que están deseosas de viajar, ¿no? Más del 70% está deseosa de viajar. Por otro lado, tenemos a los millennials, que es un segmento más joven, es un segmento que abarca entre los 27 y 42 años. Son sumamente tecnológicos, muchos de ellos ya han nacido con la tecnología, utilizan mucho la internet y las redes sociales, viven en parejas y los más jóvenes todavía viven con sus padres, pero también más del 60% de ellos desean viajar, ¿no? Entonces, esta campaña nos está ayudando a promocionar las diferentes experiencias que tenemos en el destino, ¿no? Y poder impulsar ya de una vez las diferentes paquetes o destinos para poder vender el destino directamente, ¿no? Acá quiero hacer una pequeña cronología de cómo hemos estado trabajando las campañas en Estados Unidos. En el año 2020, que empezó la pandemia, trabajamos o empezamos la campaña de Dream Then Travel, que es primero sueño, después viaja, que era más que todo una campaña inspiracional, ¿no? Una campaña para poder tener siempre en mente al Perú. Asimismo, era una campaña en la cual podías recordar los protocolos sanitarios, ¿no? Pero ahora, en este año, en el 2021, nos estamos enfocando ya más a una campaña más decidida a viajar, ¿no? Una campaña en la cual está enfocada no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes países, tanto de Latinoamérica como de Europa. Y hacemos una campaña 360, ¿no? Es decir, que estamos promocionando en diferentes medios al mismo tiempo. Sacamos la promoción, ya sea en televisión, en redes sociales, en medios impresos y en exteriores, ¿no? Que son los paneles publicitarios en las ciudades a las cuales ya había mencionado anteriormente. Y a su vez tenemos una página de aterrizaje o un landing page en la cual ya estamos ofreciendo ofertas o paquetes para que el mismo norteamericano pueda comprarlo directamente, ¿no? Bueno, ya un poco ahondando en el tema principal, que es cómo negociar con el mercado estadounidense, ¿no? Acá hay diferentes maneras. Nosotros como PromPerú trabajamos mucho con la cadena comercial al mismo tiempo como las empresas, ¿no? ¿Cuál es la cadena comercial? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los agentes de viajes y a los tour operadores, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la cadena comercial es un poco más flexible, ¿no? A comparación de otros países que sí es una cadena un poco más estricta, en la cual tú solamente puedes comunicarte con el tour operador, ¿no? Pero en este caso, se da la posibilidad en que una empresa peruana pueda tener negociaciones o pueda tener contactos, ya sea con un tour operador, con un agente de viajes o con un mismo hotel o producto, ¿no? Hay otras maneras para poder comercializar, como el dirigirse directamente al consumidor final, ¿no? Pero para esto sí necesitas tener ciertas herramientas, como por ejemplo una página web, que ya vamos a hablar más adelante del tema, y cómo poderlo promocionar, ¿no? Hay diferentes espacios donde tú puedas promocionar esto, como por ejemplo colocar paquetes en las OTAs, que son las agencias de viaje virtuales, o quizás colocarlas en alguna página de interés, como por ejemplo TripAdvisor, ¿no? O sea, es una manera de poder llegar directamente al consumidor final. ¿Cuáles son los medios para poder negociar con Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se realizan diferentes workshops y ferias en las cuales uno puede participar y poder generar contacto directamente con la cadena comercial, ¿no? En el caso de Estados Unidos, no tiene ferias emblemáticas como sí las tiene Europa, como por ejemplo la WTM en Londres, o la ITB en Berlín, o la Fitur en España, ¿no? En el caso de Estados Unidos, las ferias son más locales.
Sin embargo, hay ciertas ferias emblemáticas, como por ejemplo la New York Times Travel Show, que es una de las ferias más grandes en Estados Unidos y que está enfocado tanto a la cadena comercial como al consumidor final. Y también tenemos el IMEX Américas, que es una feria en la cual PromPerú participa y está enfocada al segmento de MICE, al segmento RISA, ¿no? Que es el segmento de reuniones, incentivos, congresos y eventos, ¿no? Si es que uno desea participar en esta o en otra de las ferias que tiene PromPerú, no olviden que pueden registrarse en nuestra página de coexpositores.promperu.gob.pe, ¿no? Y bueno, siguiendo con los elementos claves de una negociación exitosa, ¿no? A veces suena un poco obvio, pero sí es importante mencionarlo. El buen manejo de inglés, tanto escrito como hablado, ¿no? Si tú vas o quieres entablar negociaciones con el mercado estadounidense, debes tener un buen manejo del idioma, ¿no? Debes de tener un equipo que hable o que escriba adecuadamente, ya que a veces el primer contacto no necesariamente es hablado, sino también es por un correo electrónico, ¿no? Entonces tienes que tener un buen equipo o la persona que se vaya a encargar del mercado que tenga un buen manejo de idioma. Por otro lado, es tener una página web con dominio propio y con contenido en inglés, ¿no? Esto es, sí es sumamente importante, ya que la página web es tu carta de presentación, ¿no? Ya han habido oportunidades, y esto yo lo digo como experiencia propia, en que como PromPerú nos hemos querido acercar a algunas empresas para alguna oportunidad y les hemos escrito un correo electrónico que está colocado en la página web y nunca responden, ¿no? O hemos querido hacer una llamada y nunca contestan, ¿no? Entonces, si uno quiere entablar negociaciones, ya sea con Estados Unidos o con cualquier otro país, el tema de la eficacia, de la rapidez en respuesta es sumamente importante, ¿no? Porque ahí puedes perder una oportunidad de negociación. Por otro lado, la presencia en las principales redes sociales también es sumamente importante, ¿no? Como ya lo había comentado Karina, este mercado es sumamente tecnológico, utiliza mucho las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de Facebook, es una red social que utilizan mucho las personas mayores, tiene mucho más alcance. Sin embargo, Instagram es una red social que está más utilizada para un segmento más joven, un segmento más millennial, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, uno tiene que ver cuál va a ser mi estrategia, hacia dónde me quiero enfocar, hacia un boomer, hacia un millennial, qué página, o qué red social tengo que utilizar, ¿no? Por otro lado, tener un kit promocional en inglés. Eso también es importante, ¿no? Estamos hablando de tener un brochures, tener revistas, tener videos con contenido en inglés, con contenido claro, preciso, con buenas imágenes. Y no solamente esto tenerlo de manera física, sino también tenerlo en formato digital, ¿no? Ya que a veces uno va a un evento y ya la gente no te quiere recibir folletos en físico. ¿Por qué? Porque hay ya una mayor conciencia en utilizar menos papel. Y eso te lo dicen muchos mercados y lo ves, ¿no? Cuando uno participa en los eventos o en las ferias, ¿no? Entonces, siempre debe tener uno este kit en versión digital para poderlos enviar, ya sea por correo electrónico, ¿no? Por otro lado, el tema de la especialización como ventaja competitiva es sumamente importante, ¿no? No puedes llegar a tener una negociación y decir de que vendes Cusco, Machu Picchu, porque eso lo hace todo el mundo, ¿no? Uno tiene que ver la manera de cómo se diferencia del resto. Y el tema de la especialización es algo muy importante, ¿no? Cómo yo me puedo especializar en algún tipo de turismo en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque la cadena comercial, estamos hablando de los tour operadores como los agentes de viaje, también se encuentran especializados. También tienen clientes que piden viajes específicos. Entonces, el poderse especializar, ya sea en un tema de aventura, un turismo de aventura, un turismo cultural, un turismo gastronómico, un turismo de lujo, es sumamente importante, ¿no? No solamente por el hecho de decir de que en mi paquete incluyo un hotel de 5 estrellas, significa que vendo lujo. No es así, ¿no?
Hay muchas empresas que invierten mucho dinero para poder especializarse en estos segmentos, ¿no? Y hay que saber qué es lo que está buscando el cliente, qué es lo que está buscando mi cliente para yo poder saber qué cosa es lo que voy a ofrecer. Y por otro lado, también las estrategias de marketing digital son sumamente importantes, ¿no? No solamente es importante tener el contacto físico, tener la presencia física o poder asistir de estos eventos o roadshows presenciales, sino también ver qué estrategia de marketing voy a utilizar, ya sea tener una campaña de emailing, participar en campañas de redes sociales, en fin, pero uno debe tener sí o sí una estrategia de marketing digital, ¿no? Continuando con la presentación, ¿qué es lo que buscan los compradores y qué es lo que no buscan? Esto es algo también sumamente importante, ¿no? Yo, lo que ya les había comentado, la diversificación y la segmentación de la oferta, ¿no? No enfocarse solamente en Cusco, Machu Picchu, sino ver qué otras opciones puedo dar, qué combinación puedo dar de, no sé, el principal atractivo con otra cosa más, ¿no? Puedo mezclarlo con una experiencia en la selva, puedo combinarlo con una experiencia de turismo vivencial en Puno, en fin, mientras más segmentado sea tu oferta, mejor va a ser, ¿no? Por otro lado, es importante también mencionar de que el tema de la concientización en turismo sostenible es sumamente importante. Sobre todo ahora, ya después de la pandemia, en un escenario post-COVID, los clientes están aún más interesados y exigen más sobre cuáles son las opciones o los diferentes destinos que ellos tienen para visitar y que están haciendo algo por el medio ambiente, por las comunidades locales, ¿no? Ellos están siempre preguntando de qué manera mi viaje va a tener sentido. Yo cómo voy a aportar a la comunidad. Yo cómo voy a aportar con el medio ambiente del destino al cual yo voy a visitar. Entonces, si uno puede incluir en su comunicación todo este tema de turismo sostenible, va a ser sumamente importante, ¿no? Porque, como les digo, no es una tendencia. Eso es algo que ya viene para quedarse y uno debe tenerlo ya bien, bien concientizado, ¿no? Dentro del speech que uno va a dar. Por otro lado, pertenecer a una red o asociación turística estadounidense. Y esto, perdón, me había salteado el tema de la confianza y transparencia, que es sumamente importante, ¿no? Si uno quiere llegar a tener aliados o clientes a largo plazo, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes países, el tema de la confianza es sumamente importante, ¿no? Basta que le falles una vez para que ya no te vuelvan a contratar, ¿no? Así de simple. Posiblemente acá estamos acostumbrados a todo el tema de la informalidad, pero lamentablemente en otros países no te aceptan eso o simplemente van a la competencia y a ti ya no te toman en cuenta, ¿no? Entonces, el tema de la confianza y la transparencia es sumamente importante para poder llegar a tener alianzas o aliados estratégicos a largo plazo, ¿no? Después, el pertenecer a una red o asociación turística estadounidense también va ligado a lo anterior, ¿no? A la confianza. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos hay muchas redes o muchos consorcios de alguna especialización en particular que se juntan y realizan negociaciones entre ellos. Estamos hablando de asociaciones o redes de turismo especializados en turismo de lujo, en turismo de aventura, en turismo cultural, o simplemente son gremios afines que se juntan para poder hacer negociaciones, ¿no? Y esto ayuda a generar un espacio de confianza, de transparencia, y al mismo tiempo te ayuda a ti a poder generar mucho más contactos en un solo espacio, ¿no? Entre las redes de turismo que podemos mencionar en Estados Unidos, está, por ejemplo, la red Virtuoso y la red de Signature, que son redes especializadas en turismo de lujo. Estamos mencionando, por ejemplo, a la ATA, que es el Adventure Travel Trade Association, que es una
red especializada en turismo de aventura. Estamos mencionando, por ejemplo, IGLTA, que es una asociación que se enfoca en el turismo LGTB. En fin, hay diferentes redes de turismo y si uno puede pertenecer a esta red, le brinda una mayor oportunidad para generar mayores contactos, ¿no? ¿Qué es lo que no están buscando los compradores? La informalidad. Esto es algo sumamente importante, como ya les había mencionado antes, ¿no? Quizás estamos ya acostumbrados nosotros acá a trabajar con la informalidad, pero si tú vas afuera y fallas o haces algo indebido o no cumples con el contrato de manera establecida, pues simplemente no te van a tomar en cuenta, ¿no? Y por otro lado, el sobrevalorar el producto o el destino también es algo que no es algo dable, ¿no? Para al querer promocionar su producto o su empresa. Bueno, los puntos más valorados en una relación comercial, ya lo había mencionado antes, que es la confianza. Si llegas tú a tener confianza en estos gremios, en estas asociaciones, en estas empresas, pues ten por seguro que ellos van a seguir contratando, van a seguir utilizando sus productos. Y no solamente eso, sino vas a seguir o ellos van a seguir recomendándote, ¿no? La calidad y la diferenciación, ¿no? El hecho de precio, calidad, vale la pena, ¿no? O sea, no hay problema de que un producto o un servicio tenga un precio elevado siempre y cuando la calidad esté ante todo, ¿no? Ellos sí lo van a pagar, ¿no? Sí les lo consideran sumamente importante, ¿no? Por otro lado, la satisfacción al cliente final, yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Si el cliente al cual tú has venido trabajando con ellos y has brindado una excelente experiencia y ellos van donde su tour operador, donde su empresa y hablan bien de ti, para mí esto es lo más importante porque van a seguir trabajando contigo, ¿no? A largo plazo. Aspectos claves y diferenciadores del mercado estadounidense, ¿no? Algunos de los aspectos que uno debe tener en cuenta son las reservas programadas con un promedio de 4 meses. Por lo general, de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos, el estadounidense toma 4 meses en organizar su viaje para venir al Perú, ¿no? Esto lo deben de tener en cuenta para cualquier tema de campaña, para poder saber en qué momento uno debe llegar y poder promocionar su producto, ¿no? Sin embargo, a raíz de la pandemia, es importante mencionar de que han aparecido clientes que hacen viajes a último minuto, ¿no? Debido a que como las reglas del juego están cambiando constantemente en diferentes países, prefieren reservar el último minuto, ¿no? Entonces uno tiene también que ver si es que su empresa está capacitado para poder realizar estas reservas o generar u organizar todo un viaje en menos de un mes, ¿no? El principal motivador de viaje es la cultura. Definitivamente el estadounidense que viene al Perú, su mayor motivación es realizar un viaje cultural, conocer Machu Picchu, que es la gran mayoría de visitantes que desea conocerlo, pero siempre hay que saber cómo combinarlo, ¿no? Cómo combinarlo con un viaje de aventura, con un viaje de naturaleza, con un viaje urbano o gastronómico, ¿no? Están en búsqueda de experiencias únicas, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Que el estadounidense de por sí, o posiblemente también muchos en muchos clientes o muchos viajeros en otros países están en búsqueda de un viaje con sentido, de un viaje que les cambie la vida, que los llene, ¿no? No se quedan en un viaje superficial, sino en un viaje más profundo, ¿no? Es aquel que es el que viene al Perú, ¿no? Y el Perú tiene mucho para ofrecer en esa necesidad. La nueva normalidad, los viajes familiares, ¿no? Sí hay una tendencia, después, sobre todo después de un escenario post-pandemia, en el que ahora
la gente está buscando un pretexto y el viaje es un pretexto para unir a las familias, ¿no? Recuerden que han estado separados tanto tiempo, tantos meses, muchos de ellos viven en diferentes ciudades, en diferentes estados, y el viaje es una manera de poder juntar a la familia, no solamente la familia nuclear, sino las familias multigeneracionales. Estamos hablando de un viaje en el que incluye el abuelo, en el que incluye a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, y puedan ir a un lugar icónico como Perú, visitando Machu Picchu y pasarlo todos en familia, ¿no? Eso es una tendencia que se viene y con fuerza. Y bueno, preferencia por franquicias estadounidenses. Efectivamente, el estadounidense tiene cierta preferencia por utilizar productos ya conocidos, posiblemente franquicias ya conocidas de hoteles o boutique hoteles o las mismas aerolíneas que ellos ya conocen, ¿no? Pero no es que la mayoría lo haga, pero sí hay una preferencia por utilizar lo conocido. Y bueno, y esto es alguno de los tips o ciertas recomendaciones que les puedo dar para el mercado estadounidense. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, cualquier consulta, bueno, ya tienen nuestros contactos para que nos puedan realizar cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por tu presentación. Muy interesante. Invito otra vez a que se una Karina, por favor, con nosotros para poder resolver algunas preguntas que hemos podido recibir. Gracias. La primera pregunta sería, ¿los estadounidenses están más dispuestos o menos dispuestos que antes a usar agencias? Interesante. ¿Se escucha, perdón, Fiorella? Sí, se escucha. Perfecto, sí, interesante. En realidad, como hemos visto, si bien un buen porcentaje de los estadounidenses con intenciones de venir a Perú prefiere comprar solos y por separado sus servicios turísticos, hay que diferenciar. O sea, por un lado, ellos sí están buscando el tema de la autonomía, la independencia y la seguridad al comprar, pero no están descartando la ayuda de la agencia. Es decir, en este momento, sobre todo de desconcierto, sí necesitan orientación y seguridad en la compra. Y también necesitan la garantía de que hay flexibilidad. Acá creo que la palabra clave es la flexibilidad. Es decir, ha habido tantas restricciones, tantos cambios, las aerolíneas cierran, abren. Entonces, en términos de cambios, devoluciones y este tipo de trámites que de repente resultan engorrosos y preocupantes para ellos, creo que es importante mostrar cierta apertura, cierta flexibilidad para garantizarles a ellos que sí hay esta asesoría, pero que también va a haber flexibilidad con sus compras, ¿no? Sobre todo en esta época de cambios constantes en las normas o las disposiciones. Aquel operador turístico que pueda apoyarlo, brindando esta orientación y esta flexibilidad y la disposición para poder brindar todo este mix, va a ser más atractivo para este viajero. Gracias, Karina. Una pregunta para Cecilia. ¿Qué acciones de marketing digital recomendarías para el mercado americano? Sí, justo como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? El mercado americano es sumamente tecnológico y yo creo que es básico tener una acción de marketing digital dentro de sus propuestas. Hay diferentes acciones, ¿no? Entre ellas, yo creo que una de las más eficaces son las campañas de emailing, que a pesar del tiempo que tiene esta acción, sigue siendo efectiva, ¿no? El poder realizar campañas de emailing efectivas a un público al cual pueda estar interesado, ¿no? Hay diferentes acciones, pero yo creo que esto es una de las más importantes. Otras son las acciones de poder estar presente en las redes sociales, no ya sea a través de manera orgánica o con medios pagados, pero la presencia en redes sociales es sumamente importante. Yo la habíamos mencionado, ¿no? De que uno tiene que ver a qué segmento o a qué público objetivo se tiene que dirigir, ¿no? O a veces puedes hacer un mix, una combinación de ambas, ¿no? Por ejemplo,
la red social de Facebook, si bien está enfocada a un mercado adulto, sin embargo, esta red tiene un mayor alcance, ¿no? Entonces, uno puede hacer diferentes combinaciones, ya sea utilizando Facebook, Twitter o Instagram, ¿no? Pero la participación en redes sociales también es sumamente importante. Y bueno, y también la participación, ya sea el poder tener el seguimiento a través de newsletters, a ya una base de datos establecidas, también es una buena práctica que uno puede utilizar, ¿no? Ok, entonces les doy las gracias a Karina y a Cecilia por la presentación en nuestro primer bloque. Y ahora pasaremos al segundo bloque. Muchas gracias, chicas. Les recuerdo a todos que la presentación va a estar en turismoin.p, así que ahí lo van a poder encontrar. Ahora vamos a pasar con el mercado inglés, el segundo bloque. Para ello, presento otra vez, Karina va a estar con nosotros, y a Gisela Díaz. Gisela es magíster en turismo y negocios hoteleros, con más de 11 años de experiencia en la industria turística. Actualmente desempeña la función especialista en la Subdirección de Turismo Receptivo en PROMPERÚ y viene liderando los proyectos de naturaleza y observación de aves. Hola, Karina, nuevamente. Hola, Fiorella, gracias. Bueno, señores, ahora vamos a hablar del mercado inglés. Para esta parte de la presentación, les comentamos que hace algunos meses, en agosto, se ha realizado un estudio también para conocer a este potencial vacacionista inglés. Hemos hecho encuestas online con hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en Londres, prácticamente los londinenses de nivel socioeconómico medio y medio alto. Se realizaron 500 encuestas y estaban distribuidas de acuerdo a la distribución poblacional del país y de la ciudad mencionada, ¿no? El campo de este trabajo se realizó del 3 al 10 de agosto del presente año. Y antes de empezar estos resultados, nuevamente vamos a ponernos un poquito en contexto con el tema de la vacunación, el tema de la pandemia, de cómo se está viendo. Hacemos un zoom en este mercado inglés para saber, para mirar un poquito de cerca cuál ha sido la evolución de la pandemia. Bueno, tenemos claro que el 11 de enero se inició la vacunación y esto obviamente disminuyó el índice de casos, de infectados y también de fallecidos. Sin embargo, a partir de julio, estuvo nuevamente repuntando altamente, julio y agosto, y ha estado en subidas y bajadas hasta el mes de noviembre, actualmente en Inglaterra, en Reino Unido. El caso de fallecidos disminuyó enormemente después de que comenzó la vacunación, sin embargo, aparentemente está repuntando en los últimos 2 o 3 meses. Esperemos que esto vaya disminuyendo de aquí a los siguientes meses, pero a la fecha el número de casos se acerca a los 10 millones y estamos en 9.600.000. Y el número de fallecidos llega casi a los 150.000, estamos en 142.945. Vacunados con la primera dosis, cerca del 75% de la población, pero con la segunda dosis solo llega a 67.5%, es decir, 46 millones de ingleses. Como noticias últimas, tenemos que, bueno, se está extendiendo ya se ha recomendado y hasta se ha aprobado la vacuna, esta tercera dosis o la dosis de refuerzo a la población de 40 a 49 años. Esto obviamente está dando mayor posibilidad de que la gente esté más segura, más confiada. Incluso se está extendiendo a la segunda dosis de Pfizer a los grupos de adolescentes de 16 y 17 años estos últimos días. Entonces, hasta los adolescentes ya van a estar seguros. Además, algo que es novedoso y que
hace destacar a Reino Unido es que es el primer país en el mundo en autorizar el molnupiravir, que es este tratamiento en comprimidos para tratar el COVID, el COVID-19. Aquí el laboratorio estadounidense Merck es el que destaca con este producto que ya lo estarían probando en este mercado en estos días, ¿no? Y nuevamente mencionamos que las personas de 40 a 49 años este lunes ya han sido aprobadas para ser vacunadas con la tercera dosis. Ese es el contexto. Y en cuanto a las restricciones, sabemos que ya se permiten los viajes internacionales a Reino Unido, pero es necesario cumplir con los requisitos que estén garantizando esta entrada segura, ¿no? Incluso para aquellos que viajan a Irlanda del Norte, Escocia o Gales, hay algunas diferencias, pero en general se tiene que presentar un certificado válido para la vacunación completa emitido en el país de salida o en los otros países previa a la salida. Hay una prueba el segundo día, otro en el día 8. Los requisitos de cuarentena, por ejemplo, los viajeros deben ponerse en cuarentena durante 10 días al llegar a la propia residencia o alojamiento, y si es que el viaje dura menos de 10 días, tiene que ser la duración completa de ese periodo. A la salida se debe presentar un descarte, una constancia de la prueba de ácido nucleico negativa, puede ser el PCR, el LAM o la prueba de antígeno, pero tiene que haber sido tomada dentro de las 72 horas anteriores. Es decir, las restricciones todavía se están tomando muy en cuenta para este mercado. Ahora sí, pasamos con los datos levantados en este estudio que se ha realizado hace unos meses. Vamos a ver la evolución y las perspectivas de viajes en el mercado inglés. Previo a la pandemia, ¿cómo fue? En el año 2019, 77% de viajeros ingleses había realizado por lo menos un viaje de vacaciones. Es decir, uno de cada tres incluso había viajado al extranjero. Entre aquellas personas que viajaron, el 77%, vemos que cerca del 40% viajó fuera de la región, pero dentro del Reino Unido. Dentro de su región, y también obviamente dentro del país, 28%. Y al extranjero, como decíamos, uno de cada tres, 33%. Principalmente quienes viajaban al extranjero están concentrados en el grupo etario de 18 a 27 años, ahí hay un 20%. Esos son los menos viajeros, el 20%, pero los más viajeros al extranjero fueron los de 41 a 52 años, a la par de aquellos de 53 años a más. Ese es el grupo prioritario de aquellos que viajaron al extranjero. Y entre aquellos que no viajaron, destacan las mujeres, el segmento femenino, el nivel socioeconómico medio principalmente, y también aquellos de más de 41 años e incluso más de 53 años. ¿Ok? Ese es el panorama antes de la pandemia, 2019. Ahora, también antes de la pandemia veíamos que de la población total que teníamos en Londres, que era cerca de 9 millones, cerca de la mitad, 4 millones y medio, poco más de 4 millones y medio de estos grupos pertenecían al nivel socioeconómico medio y medio alto. Y aquellos que viajaron al extranjero corresponderían a cerca de 1,5 millones de londinenses, es decir, 1,485,570. Este es el cálculo a partir de los números que hemos mencionado. ¿Qué pasó durante la pandemia? De hecho, afectó hábitos regulares en el turismo, esto es evidente, es lo que más nos ha golpeado, pero en el caso de los ingleses, los más perjudicados en estos hábitos de viaje lo sufrieron aparentemente los más adultos, quienes eran los que más viajaron al extranjero, como habíamos visto. Por ejemplo, aquellos que viajaron dentro de la región bajaron de un 28% a un 19%. Quienes viajaron al extranjero bajaron de un 33% a un 13%. Y obviamente el grupo que se quedó sin viajar bajó de un
mejor dicho, subió de un 23% a un 37% aquellos que no realizaron viajes por vacaciones. Y como dato, los más jóvenes, que eran los que no necesariamente viajaban antes, de 18 a 27 años, optaron por viajar fuera de su región, pero dentro del país. En cuanto a las perspectivas futuras, cuando se pregunta, ¿viajarías en los próximos 12 meses? Es decir, estamos hablando de aquí hasta agosto del 2022. Intercontinentalmente aún la intención es baja, pero para viajar dentro de Inglaterra, dentro de su región, cerca del 80% menciona que sí lo haría. O incluso fuera de la región, 76% lo haría. Dentro de Europa, es decir, saliendo ya de Reino Unido, pero viajar dentro del continente, más de la mitad también, 58% lo haría. Ahora, ya yendo a América, a Norteamérica, el 38% menciona que dentro de los 12 meses lo haría. Y Latinoamérica, casi similar a Norteamérica, 37% viajaría en estos 12 meses. Es decir, una vez que ya llegan a América, Norteamérica o Latinoamérica tienen casi la misma intención. Pero ojo, no está llegando ni al 40%. Ahora, ¿qué diferencias encontramos según segmentos? Aquí nuevamente vemos que los más adultos son quienes tendrían la mayor intención de viajar dentro del país, pero en el corto plazo. Y los más jóvenes sí son aquellos que muestran una predisposición más alta a viajar dentro de Europa en el corto plazo, e incluso a otros continentes dentro del próximo año. Pero para los adultos esto es menor. Es decir, los más arriesgados son los jóvenes. Y enfocándonos en la intención de viaje, acá vemos cómo sería en comparación con los adultos, justo lo que estábamos mencionando. Centennials y millennials son quienes tienen la mayor predisposición a viajar a los destinos latinoamericanos. ¿Sería este nuestro público vacacionista, probablemente? Estaría visitando a Latinoamérica en los próximos 12 meses, frente a aquellos adultos ya más grandes, 26% de la generación X o los baby boomers, 14%. Ahora, qué países de Latinoamérica visitarían en esos 12 meses próximos? ¿Qué tan probable es que se elija México, por ejemplo, o Argentina o Perú? Aquellos que respondieron que es muy probable que lo visiten en esos 12 meses este destino, vemos que México lo elige 28% y es el que lidera en intención de viaje a Latinoamérica. Seguido de Argentina con un 25%, que es el primer país en Sudamérica con interés de los ingleses. Perú estaría en tercer lugar, pero segundo lugar en Sudamérica, a la par con Brasil y Colombia con un 22% y Chile con 20% solamente. Es decir, tenemos que mirar a Argentina como el país que está liderando Sudamérica y a Brasil, que es el país con el que está compartiendo el mismo interés o la misma proporción en interés para visitar Sudamérica. Como dato tenemos los números ya calculados. El mercado potencial de vacacionistas hacia Perú, haciendo zoom. En los próximos 2 años, Latinoamérica tiene un mercado potencial de 2 millones, casi 2 millones y medio para viajar en los próximos 2 años. Y de ellos, vemos que es muy probable que visiten Perú cerca de 1 millón, es decir, 991.904 vacacionistas ingleses. ¿Ok? Pero también hay barreras. ¿Quiénes estarían menos dispuestos a viajar a nuestro país? ¿Cuál es el segmento de ingleses o de vacacionistas ingleses que no querrían venir? Principalmente se centran en los niveles medio y los adultos, ya hemos visto los baby boomers o los de generación X. Estos son los segmentos que estarían más reacios a visitar Perú. Principales motivos por los que no querrían visitar Perú o podrían ser las barreras para que los vacacionistas ingleses no tengan intención de mirar Perú como destino atractivo. Bueno, principalmente se tiene otros destinos como prioridad.
el 29% menciona esta razón, ¿no? A la vez, bueno, al tener otros destinos como prioridad, no necesariamente estamos hablando de destinos sudamericanos, pero son otros países. Pero el 25% sí menciona que no conoce mucho del destino. Es uno de cada cuatro ingleses, los turistas ingleses, no sabe mucho sobre Perú. Así estamos. Y 23% todavía lo considera como un destino inseguro. Cuando se menciona el tema de inseguridad, hay que tener en consideración que no solo se refiere a robos o asaltos, sino también ahora en el contexto de pandemia estamos hablando de facilidades médicas. Es la percepción, a través de la encuesta que hemos hecho, se levanta que tienen una percepción de inseguridad en cuanto a las facilidades u opciones médicas que pudieran necesitar y contar acá en este destino, en Perú. Y eso sí es general a todos los segmentos. En cuanto a los más adultos, sí, ellos tienen la impresión incluso de que es un país o un destino costoso. Los centennials no piensan tanto esto como sí piensan los adultos mayores, ¿no? E incluso para los centennials que deciden no venir a Perú, vemos que lo consideran como muy restricto, hay muchas restricciones y también es muy populoso lo que les incomoda. Son razones que generan ciertas barreras en la percepción de destino para visitar, ¿no? Ahora sí, nuevamente hemos ilustrado de manera gráfica a un vacacionista inglés agrupando las características resaltantes en el estudio. De esta manera hemos creado a un personaje. El personaje es Oliver. Y Oliver se presenta: tengo 34 años, vivo en Londres, la verdad tengo una situación acomodada. Logré estudios de posgrado, lo que me permite trabajar, pero también darme ciertas libertades y gustos. Internet y las redes sociales son mi vida. A través de ellas me conecto con el mundo. Hay tanto por conocer. Me divierto, me informo, hago mis compras, pero también a mi propio ritmo. Este año de pandemia ha sido un poco desconcertante, pero yo no iba a dejar que esto me impida continuar con mi vida. Por las restricciones tuve que viajar un poco menos, pero no he dejado de hacerlo. Ahora quiero retomar la normalidad y viajar aún más en los próximos meses, sea dentro de Europa o, por qué no, a cualquier otro continente. No quiero vivir con miedo. En mis próximos viajes quisiera vivir nuevas experiencias, nuevas aventuras, conocer nuevas cosas, tanto de otras culturas como de mí mismo. Sé que Perú es una buena opción para hacerlo, a retomar el tiempo perdido. Y vayamos a conocer un poco cómo va a ser este viaje de Oliver a Perú. El primer paso para entrar en la intención de viaje es la inspiración, la motivación. Y esto lo logra en casa, navegando en línea, en YouTube, Instagram o incluso TikTok, buscando dónde tener estas próximas aventuras. Por ahí llega a priorizar destinos primero más cercanos en el corto plazo, porque sabemos que es lo primero que eligen, pero ya hay un 61%, hemos visto, que tiene intención de viajar a Latinoamérica dentro del próximo año. Entonces, cuando ya hay esta intención, buscan información. Y para ello, tenemos las páginas de viaje, resalta aquí el 62% de los encuestados. El 50% menciona las redes sociales como medio para buscar información. Cerca de la mitad también, un 47%, las recomendaciones de estas personas que ya viajaron al destino que se elige. Y no llega ni al 10% quienes usan los medios convencionales, los clásicos para buscar información, como las revistas, etcétera, sobre turismo. Es importante mencionar también que este sello de Safe Travel, el 50% lo conoce, ¿no? Dentro de la búsqueda de información, probablemente la mitad ya sabe lo que es Safe Travel y puede enterarse de cuáles son los destinos seguros, los destinos que tienen este sello. En cuanto a la planificación y la compra, se tiene que el 50%, es decir, la mitad de los vacacionistas ingleses, compraría sus servicios todos por separado y sin utilizar agencia de viaje. Pero el 12% los usaría parcialmente. Y eso sí, cerca del 70%, 67%, los preferiría la compra online
para utilizar la compra de esos servicios online para usarlos en el viaje. En cuanto a los tours, el 73% contrataría un tour, pero estarían priorizando estos tours exclusivos de aforo reducido en un 16%, por ejemplo. En cuanto al hospedaje, viajaría en mayor medida con amigos y sus parejas, este vacacionista, pero se hospedarían en hoteles o casas de amigos en vez de los Airbnb. Y 60% permanecería de 5 noches a más, aunque hay una ligera tendencia a priorizar incluso los viajes de menor duración. Esto vamos a verlo con calma detalladamente. Por ejemplo, la contratación de servicios, acá vemos que el 42% compraría algún servicio. Esto es en general, no solamente los que vienen a Perú, sino aquellos que viajarían a Latinoamérica. El 42% compraría todo por un agente o operador y el 41% lo compraría todo por separado. Por internet, el 47% es muy probable que lo compre todo por internet. Y algún tour lo compraría, depende del tamaño, de 10 a 20 personas, 17%, de más de 20 personas, 16%, pero hay un 46% que consideraría que no compraría un tour todavía, sino hasta llegar al destino. ¿Con quién realizaría su próximo viaje? 33% menciona nuevamente, al igual que cuando vimos en el mercado estadounidense, el viaje en pareja. Se está priorizando el viaje en pareja y esto en gran medida vemos porque tiene que ver con la confianza o la seguridad que le da a las personas con las que están viviendo, ¿no? Los viajes en pareja formal, es decir, con quien se convive, son los más comunes incluso en el público masculino y los de mayor edad en todos los niveles, perdón, sobre todo en el nivel más alto. Y el viaje con la familia directa es el viaje que se prefiere entre las mujeres. Los viajes con la pareja informal, es decir, no con quien se convive, o amigos o familias sin niños, son más comunes entre los más jóvenes. En cuanto al alojamiento, nuevamente estamos viendo acá que se está priorizando el hotel de categoría. Un hotel de 4 o 5 estrellas lo elegiría más del 40%, 43%, versus uno de cada 4, 25% elegiría un hotel de 3 estrellas. Y ¿cuántas noches de permanencia? Acá vemos que la gran mayoría querría, invertiría este viaje con una permanencia de 7 a 15 noches, el 34%. ¿Okay? Pero también aquellos que se quedarían de 5 o 6 noches es un 26%. Y hay un 6% que incluso se quedaría más de 15 noches. Pero este dato versus lo que teníamos en el perfil del turista extranjero es reducido porque antes había más de un 10%, si no me equivoco, lo corroboro, que sí querría quedarse en el 2019 más de 15 noches. Los viajes largos generalmente implican una mayor permanencia. Sin embargo, ahora máximo se quedan de 7 a 15 noches, un 34%. ¿Qué actividades serían las más demandadas por Oliver? Bueno, aquellos que sí tienen intención de venir a Perú, vemos acá los que están en verde, es turismo de naturaleza, el que está priorizando ahorita por el tema de los espacios al aire libre, sobre todo en la pandemia, 46%, y destaca también el turismo de compras. Ojo que este tipo de turismo no necesariamente requiere un paquete turístico, ellos están muy acostumbrados y lo tenemos como dato en el perfil de turista extranjero a hacer caminatas por el centro, visitar las plazas, ir de compras, aire libre, esto prepandemia incluso, sol y playa, acá nuevamente sol y playa 41%, turismo urbano 38%, al igual que turismo de aventura, e incluso turismo comunitario acá destaca con un 25%, ¿no? Esto es importante tener en consideración. Y bueno, como reflexiones finales, a partir de lo que estamos
conociendo de este vacacionista inglés o de este potencial vacacionista inglés, ¿qué podemos considerar? Bueno, ya antes de la pandemia, este público inglés tenía una muy fuerte tendencia a viajar al extranjero. Estos viajes estamos viendo que se están reactivando poco a poco, se van a seguir reactivando, primero hacia los destinos cercanos, como en la mayoría de mercados, los nacionales o incluso dentro del continente europeo, pero ya la intención de viajar a países latinoamericanos era baja antes de la pandemia. Sin embargo, por el tema de distancia, nunca han sido destinos que se priorizan, pero a la hora de hacer un zoom en aquellos que sí tienen intención de viajar, vemos que Perú está en el tercer lugar de elección entre los destinos latinoamericanos, lo que nos pinta una muy buena posibilidad, una puerta abierta para este mercado. Estaríamos compitiendo con México y Argentina principalmente. Promoción e información, ¿por qué? Vemos que una de las principales barreras para visitar nuestro destino es el fuerte desconocimiento, no solamente de aquellos atractivos turísticos, sino del país en general. No saben mucho de Perú. Ahora, si no saben mucho del destino, el tema de la inseguridad o la seguridad termina siendo de menor conocimiento. Pero cuando piensan en seguridad o destinos seguros, lo asocian mucho al tema de salud o a seguridad ciudadana. Entonces, esto es importante tener que vencer, tener que romper a la hora de promocionar el destino, ¿no? Existe una demanda no solo de mayor promoción, sino también de mayor información acerca de la realidad actual. Entonces, tanto el biocuidado en épocas de la pandemia, el índice de vacunación, como todos aquellos temas de seguridad ciudadana, son importantes mencionarlos y difundirlos en este segmento. Sobre todo en el segmento de los más jóvenes, que son aquellos que tienen mayor intención de viajar actualmente. Las actividades al aire libre. Los ingleses están priorizando, incluso desde antes de la pandemia, las actividades de naturaleza, sol y playa, pero ahora, con pandemia, aún más. Incluso los temas vinculados a temáticas urbanas, culturales, siempre las pueden manejar al aire libre. Eso lo sabemos. Además, demandan diferencialmente un turismo de aventura y comunitario, los cuales están asociando positiva y fuertemente con Perú a la hora de mencionarlo como actividad turística a realizar en general. Por ello es clave, en ese sentido, continuar comunicando este tipo de actividades que en realidad están posicionando como únicos en el Perú. Y, por otro lado, en un contexto de pandemia, es necesario y es clave difundir este tipo de actividades bajo el sello de Safe Travel, ya que ellos están demandando también el tema de seguridad y que sí conocen, hemos visto que la mitad de ellos sí conocen lo que es el peso de este sello. Por último, como mencionamos, el foco en los jóvenes, son ellos los que están más propensos y tienen mayor tendencia a conocer Perú. Se debe trabajar la comunicación que mejor llegue a ellos, especificando las restricciones de viaje. Acuérdense que ellos están pensando que hay muchas restricciones, por eso lo ven como barrera. También impulsar las actividades y tipos de turismo que más los llaman: naturaleza, sol, playa, turismo de aventura, turismo comunitario. Y bueno, esta promoción debería considerar siempre los medios que ellos están más acostumbrados a usar y con los que se sienten más familiarizados constantemente, que son los medios digitales, ¿no? Y las redes sociales en general. Hasta aquí ha sido la presentación de este estudio. Voy a hacerle el pase ahora a Gisela. Gisela, te dejo para hablar de la forma de negociación del mercado de inglés. Gracias. Gracias, Cari. Buenos días con todos. Muchas gracias por unirse en esta mañana para poder escuchar un poco acerca de este estudio que ha presentado Karina y también de poderles explicar un poco de cómo realizar una negociación en el mercado de Reino Unido. Cada mercado, a pesar de ser un mercado anglófono, tiene un comportamiento distinto y a la vez también se parecen en cuanto a la manera de negociación. Bueno, empecemos primero los puntos que vamos a tratar. Lo primero que vamos a ver es la promoción del destino Perú en uno de los principales museos de Reino Unido, que es el Museo Británico,
Otro punto a tratar es saber cómo negociar en el mercado de Reino Unido. ¿Qué elementos claves se deben tener en cuenta para una negociación exitosa, una negociación efectiva? ¿Qué buscan los compradores para ofrecer el destino y qué no les interesa? En esos puntos ustedes tienen que estar bastante atentos. ¿Qué más? ¿Qué puntos más valoran en cuanto a la relación comercial? Aspectos claves y diferenciadores para tener en cuenta el mercado de Reino Unido para una negociación efectiva. Empecemos. Primero, hablando un poco de en qué consiste esta exhibición que Perú ahorita se encuentra presente en el British Museum, que es el Museo Británico. Les comento un poco más de, más o menos, en el 2018 se iniciaron las gestiones para que Perú pueda exhibir sus piezas arqueológicas en el Museo Británico. Esto fue más o menos con la idea de que la exhibición se dé en el momento del Bicentenario del Perú. Sin embargo, como todos sabemos, debido a la crisis sanitaria del COVID-19, esto se tuvo que posponer para una fecha mucho más alejada, que fue en noviembre, que es ahorita justo, que de noviembre del 2021 al 20 de febrero del 2022, es donde se encuentra la exhibición de nuestra muestra peruana. Esta exhibición ayuda mucho no solamente a dar a conocer los aspectos arqueológicos que pueda tener Perú, sino también te ayuda a posicionar y a reconocerte como un país cultural, un país milenario. Tengamos en cuenta que el Reino Unido es un país que le gusta mucho el tema cultural. Es entre los principales segmentos, es el segmento más posicionado. Entonces, al tener una exhibición como esta de alta envergadura, nos ayuda mucho a tener presencia en este mercado, ¿no? Cabe resaltar que es muy difícil poder hacer este tipo de exhibiciones en estos museos, debido a que son muchos los países que también quieren estar presentes. Aproximadamente se pide entre unos 5 a 7 años para poder tener acceso a tener esta muestra, a diferentes tipos de muestras, ¿no? Y nosotros hemos tenido la oportunidad. Cabe mencionar que estas piezas, que son 120 piezas arqueológicas las que se están ahorita mostrando en este museo, pertenecen a este Museo Británico, pero también son parte de piezas que los museos peruanos han estado ofreciéndonos, como es el Museo de Arte de Mali, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo Larco. Y sobre todo se ha trabajado articuladamente con el Museo Mali para poder llevar estas muestras en exhibición. Ahora vayamos a otro punto importante, que es el que ustedes están esperando, que es cómo negociar en el mercado de Reino Unido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este es un mercado bastante serio, es un mercado muy responsable, que no te va a abrir las puertas a no ser que cumplas una cierta cantidad de requisitos. Y para poder lograr esta negociación se ve a través de tour operadores y agencias mayoristas. Respetan mucho lo que es la cadena comercial, la cadena de negociación. En este mercado tú no puedes negociar o no puedes atender a un consumidor final si es que tú no tienes este permiso que es el ATOL. El ATOL es el Air Travel Organizer License, que protege al consumidor final. Miren hasta qué punto ellos se preocupan mucho por el consumidor final, por la población que tiene y que están interesadas en viajar. Entonces, la negociación que ellos buscan es una negociación tour operador con tour operador o tour operador con agencia mayorista. Para tenerlo un poco en cuenta al momento que ustedes quieran participar en algunos eventos o ya vengan participando y tienen este conocimiento, ¿no? Ahora, si tú en caso quisieras participar en algún evento o en alguna feria, uno de los principales, digamos, eventos importantes que existen en el Reino Unido es, por ejemplo, los workshops que organiza LATA, que es el LATA Expo.
estos medios para negociar, como el LATA Expo, que es el Latin American Travel Trade Association, quien lidera esta rueda de negociación. Lo que permite un poco es que tú puedas tener presencia, te da vitrina, te da presencia en este mercado como país de Latinoamérica, para que puedas contactarte con empresas no solamente de Reino Unido, sino también empresas europeas, ¿no? Es un workshop bastante serio que incluso para que puedas realizar una negociación necesitas hacer unas citas pactadas. No es que llegas, te sientas en un stand y esperas que ellos lleguen, no. Tienes citas con horas, fechas que te ayudan un poco también a tener este posicionamiento. Y lo que busca también este LATA Expo, ya que junta a países de Latinoamérica, es que no solamente puedas mostrar tu oferta turística, sino puedas hablar un poco de cómo estás trabajando para poder reactivar, por ejemplo, en esta oportunidad, tu negocio, el país, y sobre todo lo que busca es que se incremente el número de turistas en estos países latinoamericanos, ¿no? Como les mencionaba, los participantes son cuidadosamente seleccionados para que ustedes también puedan tener una negociación efectiva y que la inversión que ustedes realizan para participar en estos eventos no sea un gasto, digamos, en vano, ¿no? Por ejemplo, cabe resaltar que en el 2020 y en el 2021, esta feria LATA Expo se desarrolló de manera virtual, ya como todos sabemos, debido a la pandemia COVID-19. Esta última edición se realizó del 11 al 15 de octubre, donde PromPerú sostuvo reuniones con socios claves de la industria, donde se informó las acciones que se vienen realizando en miras a la reactivación de la actividad turística en nuestro país. Se mencionó un poco de cómo se está avanzando en el tema de las vacunas, en cuánto porcentaje nos encontramos, cuáles son los requisitos para que un turista pueda venir a Perú, mandándole los comunicados de manera actualizada, de acuerdo a cómo va cambiando también la situación en nuestro país, ¿no? Entonces, es preciso también mencionar, porque ustedes dirán, bueno, entonces yo no he participado en LATA Expo y me gustaría ser parte de ello. Pues PromPerú participa como oficina de turismo, es un coexpositor más. En caso ustedes quisieran también aplicar para poder ser parte y miembros de LATA Expo, tendrían que ingresar o presentarse individualmente, como lo hacen muchas de las empresas que ya vienen participando. Otro punto también a tener en cuenta para que puedas tener una buena negociación, una negociación efectiva, es también apoyarte en lo que son las ferias. Por ejemplo, tenemos la feria bastante conocida a nivel mundial, que es el World Travel Market, que muchos posiblemente ya estén participando. Esta feria internacional te permite tener este contacto con profesionales de turismo a nivel, a una escala internacional, donde el sector tiene un contacto directo con estos profesionales especializados y que te va a permitir realizar una buena negociación. Este año la feria se realizó en un formato híbrido, se realizó de manera virtual y de manera presencial. PromPerú estuvo presente y PromPerú, ya sea en un formato virtual o en un formato presencial, va con un grupo de empresas peruanas denominadas los coexpositores, que muchos de ustedes ya deben estar registrados como coexpositores de PromPerú, donde participamos en un, digamos, alquilamos un espacio grande y podemos dividirnos en stands y somos una presencia fuerte como Perú. Nos vamos como Perú y tenemos bastante este reconocimiento y fuerza de los productos que llevamos, ¿no? Un punto importante también a tener en cuenta acá y que quizá muchos de ustedes lo hacen y posiblemente algunos no y lo van a hacer en el futuro, es estas visitas door to door, estas visitas de puerta a puerta. Ayuda mucho hacer este tipo de búsqueda, digamos, porque ustedes pueden decir, ya Gisela, yo quiero hacer mi visita door to door el otro año, ¿y cómo lo hago? Pues yo les puedo sugerir que ustedes puedan hacer una búsqueda a través de plataformas digitales
y puedan buscar a los principales operadores que comercializan Perú en Reino Unido, ubicarlos a través de sus páginas web, contactarlos posiblemente haciéndoles una llamada telefónica, mandándoles un mensaje, un correo, donde ustedes lo primero que tienen que hacer es presentarse, indicar quiénes son, cuál es el objetivo que ustedes tienen, los productos que ofrecen y, seguido de ello, pedirles una reunión. Lo importante de ahora es que las reuniones no solamente van a ser, pueden ser presenciales. Tenemos ahorita esta facilidad por el tema de las medidas sanitarias, que también door to door pueden ser virtuales. Así también te ahorras un poco en cuanto a lo que es el gasto de traslado hasta el destino. Y posiblemente ya al tener un contacto mucho más fuerte con estas empresas, pues más adelante hacer un door to door ya presencial, que te va a ayudar también mucho a fortalecer estas negociaciones con el canal comercial que ya vayas un poco trabajando, ¿no? Un punto que también debes tener en cuenta es que las ofertas que tú muestras, que tú ofreces, tienen que estar especializadas. Por ejemplo, en Reino Unido existe una empresa que es Blue Sky Wildlife. Esta empresa es una empresa de nicho que ofrece un segmento de naturaleza y observación de aves. Entonces, esta empresa lo que te ayuda es a que puedas colgar tus paquetes, tus ofertas y un poco de información del destino en su plataforma. Pero me dirás, Gisela, se supone que yo no puedo venderle al consumidor final. Eso es verdad. Pero esta empresa, lo bueno es que tiene el permiso del ATOL. Tiene este requisito que te pide Reino Unido. Entonces, lo que tú puedes hacer es haces un pago anual, un fee a esta empresa que te permite colgar tus paquetes turísticos especializados en el tema de naturaleza y observación de aves y pueden directamente los consumidores finales contactarte. Así como está Perú, nosotros participamos como oficina de turismo también con información y campañas digitales dentro de esta plataforma. Tenemos muchas empresas de Perú que ya están participando. Más de 10 empresas están dentro de esta plataforma que les ayuda mucho también a lograr este tema de negociación. Tengamos en cuenta que debido a la pandemia COVID-19, la mayoría de los países, y sobre todo en Reino Unido, están buscando destinos de espacios abiertos, naturaleza. Y tengamos en cuenta sobre todo también que Reino Unido es un país que le gusta mucho lo que es la naturaleza y observación de aves. Entonces, todo esto se suma un poco a la especialización que ustedes también puedan tener. Sí, sigamos. Ahora, ¿cuáles son los elementos claves para tener una negociación exitosa? Como mencionaba Cecilia, y que también se repite y posiblemente se sigan repitiendo en diferentes mercados, es importante tener un buen manejo del idioma inglés. El hablado y el escrito es bastante importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que tú le ofrezcas y lo que en su idioma, ellos van a ver la decisión de poder contactarte y hasta de poder tener esta reunión que quieras tener en los door to door. Debes contar con una página web con dominio propio y con contenido en inglés. ¿Por qué? Al momento que los contactes, no puedes enviarle un correo a través de un Gmail, a través de un Hotmail. No, no te van a hacer caso. Directamente se va a ir a un spam. Por eso es que debes tener un correo con dominio. Que la página web tenga este contenido en inglés, que sea bastante, que pueda interactuar con la persona que esté yendo a buscar tu página directamente. Que los videos que puedas tener no duren más de 30 o 40 segundos, pero que sean videos impactantes. Que los productos que ofrezcas estén bastante especializados, ¿no? Tener una presencia en lo que es redes sociales. Eso también te ayuda porque al momento de hacer la búsqueda, te van a encontrar en diferentes plataformas, y eso es bueno, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en todos los contenidos, en todas esas plataformas con las que se pueda contar, y sobre todo que tu contenido esté en inglés. No hagas un mix de, ay, por ahorrar un poco de dinero, hacerlo en español, en inglés, no, porque tienes que saber al que te está, al mercado al que te estás enfocando. Tener un kit promocional de oferta.
¿Qué te ayuda esto? Te ayuda que en este kit promocional, al momento que tú puedas querer hacer una negociación, se la envíes directamente donde puede haber videos, brochures, tu mismo catálogo de ventas con descuentos exclusivamente para estos operadores, que no deben combinarse los precios que le vas a dar a una agencia mayorista o a un tour operador y los precios que le puedes dar a un agente. Tienes que tener mucho cuidado con ello, ya que posiblemente el operador trabaje con ese agente y el agente le diga, no, a mí el operador de Perú me da más barato o me da tal precio y ya no te contacto. La idea es no tener también estos problemas o choques con la cadena comercial. Otro punto importante es la especialización. Es una ventaja competitiva que tú seas especializado. Como sabemos, Perú es bastante amplio. Tenemos la parte de naturaleza, aventura, de naturaleza con observación de aves, aventura, tenemos cultura, tenemos urbano gastronómico, como les mencionaba. Reino Unido es un país empezando desde un principal segmento cultural. Le importa, le interesan mucho los temas de naturaleza y seguidos de aventura. Entonces, busca, si quieres entrar a este mercado, tienes que buscar ese tipo de especialización. Luego, también es importante contar con una estrategia de marketing digital. Y esta estrategia debe estar enfocada. Si tú quieres captar a un cliente de Reino Unido, para que no hagas un gasto inmenso, tienes que saber a qué ciudades te quieres enfocar. Eso es importantísimo. Por ejemplo, si es aves, me quiero ir a enfocarme, aves y naturaleza, me quiero enfocar en Rutland porque sé que ahí está la masa de las empresas y de los consumidores que les interesa este segmento. Si quiero enfocarme ya más en cuanto a todos los destinos abiertos, ya sea cultural, urbano, gastronómico, me voy, digamos, a Londres. Son ejemplos que les doy, pero que son muy, muy certeros, ¿no? Para poder ustedes también trabajar de una manera mucho más clara y más precisa al momento de enviar su información a estas empresas. Otro punto que también se debe tener en cuenta es qué buscan y qué no buscan estas empresas. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que les interesa mucho es la diversificación y segmentación. Destinos que sean sostenibles, precios competitivos, claridad, sinceridad y formalidad en la negociación. Precios competitivos no quiere decir que te tengas que tirar al piso con el paquete que tú ofrezcas. Precio competitivo quiere decir un producto bastante trabajado, especializado, definitivamente lo van a pagar. ¿Por qué? Porque ese producto se lo están dando a un cliente, a su cliente, que es lo que más ellos cuidan. Buscan una respuesta rápida, no te demores en responder una consulta, un correo que ellos te puedan estar enviando. ¿Por qué? Porque la consulta que ellos te estén haciendo es la consulta que también el consumidor final le está haciendo a este proveedor. Entonces, para tenerlo en cuenta, que la información que le des sea una información clara y sencilla, no lo compliques. Puedes mandarle quizá una presentación con imágenes y descripción de la oferta que tú quieras brindar. Luego, un aliado estratégico también para que ellos puedan mandar a sus clientes es que tú te conviertas en un aliado estratégico. En ti confían. Confían en ti, saben que tú eres la principal rueda en el país a donde ellos están mandando y que vas a proteger tú al cliente, porque el comentario que lleve este cliente al tour operador en todo el servicio que le hayas brindado, dependerá mucho para que este tour operador te vuelva a contratar. Y también teniendo en cuenta que este consumidor final va a expandir un poco el tipo de servicio que le has podido dar a los que tiene como círculo cercano. Entonces, aquí sale lo que es el marketing de boca a boca. Y al final, si tu servicio ha sido muy bueno, pues empezarán a duplicar también los pedidos de estas empresas para tu negocio, para tenerlo en cuenta. ¿Y qué no buscan? Primero, si eres informal, mandándole un correo con un Hotmail o un Gmail, no te van a responder.
Si tu respuesta es tardía, si ellos necesitan una información rápida para dársela a su cliente y tú te demoraste hasta el día siguiente, 24 horas para responder, posiblemente no te respondan. Otro punto que tienes que tener en cuenta es que lo que vayas a decir es lo que realmente vas a cumplir. No le ofrezcas algo que no le vas a poder dar solamente para que te elija, para que te contrate, porque eso va a ser peor, porque ese operador te va a marcar no solo a ti, sino también le va a decir a sus colegas tour operadores que no te contacten y te van a tachar directamente en el mercado. Luego, si el destino, digamos, te dicen que es un hotel de 4 estrellas y resulta que el servicio no actúa como un hotel de 4 estrellas, como lo que ellos te están pidiendo, o no les has explicado bien y has sobrevalorado lo que es el servicio que tú estás dando y no cumples con los estándares ofrecidos, tampoco te van a volver a buscar y vas a tener bastante inconvenientes con ellos. Ahora, otro punto que tienes que tener en cuenta es que tu respuesta tiene que ser también bastante rápida, ¿no? La respuesta rápida, ofertas segmentadas, especializadas, son las que toman mayor interés. ¿A qué me refiero con ofertas rápidas, especializadas? Lo convencional que la gran mayoría de tour operadores vende es la parte del sur, la parte con destinos convencionales. Diversifica. Tenemos la parte de naturaleza. Nosotros, por ejemplo, estamos en toda la diversificación. Ofrecemos Amazonas, ofrecemos Loreto y diversas regiones que también tienen los productos que les puede interesar a estos operadores, a estos consumidores finales. Entonces, busca diversificar tu oferta, que te va a ayudar mucho también a poder, a que te elijan y no seas del montón y que haya guerra de precios y que al final resulte que no los pueden contratar. Ahora, este punto también es importante, ¿no? En cuanto a los aspectos claves y diferenciadores del mercado. Como les mencionaba, el aviturismo, el bird watching, es un nicho de mercado bastante importante en Reino Unido. Tienen un alto poder adquisitivo, gastan bastante dinero para poder viajar porque no les interesa. Por último, dormir en un albergue con tal de encontrar el ave específica que ellos están buscando, sobre todo el ave endémica. Debemos tener en cuenta que Perú, pues, es reconocido por su riqueza amazónica. Además, del 60% es Amazonía. Entonces, para ellos, nosotros tenemos la cantidad de aves que ellos no se puedan imaginar y que no están en otros países más que en la nuestra. Entonces, les interesa mucho esto. Es un aspecto muy diferenciador que tiene Reino Unido con nosotros. Otro punto que también se tiene en cuenta es que ellos participan de un evento anual, que es el Bird Fair, que se realiza en Rutland, donde engloba una cantidad de consumidores finales interesados por nuevos destinos, por nuevas aves endémicas que puedan haber y que ellos quieran viajar. Nosotros, como PromPerú, vamos como oficina de turismo brindando información directamente de todo el país, donde se puede lograr observar aves, no solamente diferentes especies de aves, sino sobre todo las endémicas, ¿no? Y qué es lo que a ellos les interesa mucho. Ahora, otro punto más a tener en cuenta es el evento fuerte que no existen en otros países, es este evento de Lata Expo. Este evento es dirigido exclusivamente para países latinoamericanos que te van a permitir tener contacto con países de Reino Unido y parte de países europeos. Así que todas estas herramientas que les vengo a traer esta mañana, espero les sirva a ustedes para que puedan lograr una buena negociación efectiva. La idea a nosotros como PromPerú, nos interesa mucho que ustedes puedan abrir mercados, que si ya son especialistas en la parte de Latinoamérica, pues puedan abrirse a la parte de Asia y Oceanía, a la parte anglófona, ¿no? Pero sí les recomiendo mucho que puedan estudiar bien primero el perfil de cada vacacionista. Eso es importantísimo, porque si tú no sabes qué fechas viajan, con cuánto tiempo de anticipación les gusta reservar, si usan tarjetas de crédito más que efectivo,
¿Cuántas noches se quedan? ¿Qué gustos tienen? Si les gusta la gastronomía, si es la cultura, los diferentes segmentos, no van a poder entrar al mercado. Yo les sugiero que primero hagan ese estudio, directamente hagan la tarea ustedes y luego vayan al siguiente punto, que ya es un poco buscar a las empresas para que puedan tener este contacto y hacer esta negociación efectiva. Eso es todo lo que les puedo decir esta mañana. Gracias. Gracias, Gisela. Invito nuevamente a Karina, que se nos una para la ronda de preguntas y respuestas. Ok, una pregunta es, mencionaron que casi la mitad de los ingleses encuestados no contrataría un tour en su próximo viaje. ¿A qué se deberá? Ok, bueno, hay que tomar en cuenta que, como se ha mencionado, el vacacionista inglés tiene mucho desconocimiento de Perú. Y además está todavía el tema de la desconfianza. No sabe si hay seguridad o no acá en Perú. Entonces, más se debería al tema de que no conoce la calidad de los servicios, no conoce cuánto se puede garantizar o comprobar que realmente se les va a brindar seguridad a estos dos niveles. Pero por otro lado, también existe una alta demanda desde antes de la pandemia por actividades al aire libre. Entonces, esto probablemente haya estado asociado incluso a la no necesidad de un tour, ¿no? Entonces, caminar por la ciudad, actividades al aire libre, compras, visitar parques, playas. Entonces, quizá habría que considerar esto en la oferta de actividades e incluso orientadas a este público millennial que está siendo el de mayor tendencia a visitarnos, y crear productos flexibles, ¿por qué no?, con mayor libertad para considerar estas actividades, quizá armando de alguna manera o flexibilizando un itinerario más ad hoc o más propio para ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, va por ahí, por el tema de crear productos más ad hoc a ellos. Ok. Una pregunta para Gisela. Preguntan por el evento LATA 2022. ¿Cuándo será? ¿Si es virtual o presencial? Todavía no tenemos la información si va a ser virtual o presencial. Va a depender mucho de cómo también se está manejando la situación sanitaria en Europa. Sin embargo, nosotros apenas tengamos la información, me puede mandar un correíto y se lo compartimos, ¿no? Ok, voy a poner tu correo aquí en el chat para que lo puedan tener. Claro que sí, gracias. Me preguntan también por el link de organización que dice que indicaste para que se puedan inscribir. Sí, esta es la de Blue Sky Wildlife. También, bueno, se los puedo colocar acá para que ustedes puedan entrar directamente. Pero déjenme un ratito, por favor, abrir la página. Y puedan ustedes contactarlos directamente porque no lo manejamos directamente desde PromPerú. Nosotros también estamos dentro de esta plataforma porque es interesante y sobre todo porque se dirige al tema de naturaleza y observación de aves, y también nuestros países competidores están dentro de ello, ¿no? Ya lo puse en el chat, no sé si lo pueden ver. Sí lo puedo ver. Ok. Sí lo puedo ver, perfecto. Bueno, muchas gracias Karina y Gisela por su presentación en este bloque número 2. Espero que les haya servido mucho y hayan podido aprender un poquito sobre el mercado inglés. Gracias, Gisela, a ustedes. Antes que te vaya, por favor, escribes tu correíto para que lo puedan tener a la mano en el chat. ¿La mía? Sí. Ok, un ratito, por favor. Gracias, Karina. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, Gisela. Bueno, para terminar con esta primera sesión, vamos a dar inicio al tercer y último bloque del día, que es sobre el mercado alemán. Para esto nos va a acompañar María José Rosas y María Isabel Rodríguez. María José se desempeña como especialista en inteligencia de mercados turísticos en PromPerú y es magíster en marketing por ESAM y ESIC. Además, cuenta con una amplia experiencia en inteligencia comercial y en análisis de mercados, con énfasis en empresas de servicios. Es consultora, mentora, ponente y catedrática en turismo, marketing, emprendimiento y comunicaciones integradas en marketing. Asimismo, María Isabel Rodríguez es licenciada en traducción e interpretación con máster en marketing y gestión comercial.
profesional con más de 10 años de experiencia en áreas de marketing relacionadas al mercado alemán dentro de instituciones privadas y gubernamentales. Actualmente desempeña la función de especialista de mercado alemán en la Subdirección de Turismo Receptivo en PromPerú. Hola, María José. Hola, Fiorella, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la presentación. Buenos días, por favor, continúa. Muchas gracias, Fiorella. Muy buenos días a todos, es un honor acompañarlos el día de hoy. En esta última parte de la reunión vamos a hablar sobre el mercado alemán. Justamente para hablar del mercado alemán, les voy a acompañar yo en la primera parte y María Isabel va a continuar viendo la parte de negociación. Entonces, antes de hablar un mercado, es interesante conocer cuál es el contexto de ese mercado. Es por ello que el día de hoy empezaremos a hablar un poco sobre las características del mercado. Vamos a ver una foto actual. Sabemos que por la pandemia estos elementos pueden ir modificándose de acuerdo al avance de la vacunación, así como el avance y la variante que puedan ir ocurriendo en el transcurso del tiempo. Sí, en la segunda parte vamos a hablar un poco sobre esas perspectivas de viaje. Luego conversaremos sobre las características del mercado alemán. Les presentaré alguna información que se recogió en el 2020 de los alemanes que visitaron nuestro país. Y en la última parte haré unas reflexiones finales para luego darle el espacio a María Isabel y continúe con el bloque de negociación. Entonces, comencemos un poco hablando del tema económico, que es importante. Si la economía no está activada, tampoco estarían activados los viajes. Es así que la pandemia ha ido afectando las economías alrededor del mundo. En el caso de Alemania en particular, hubo una caída de casi 5 puntos porcentuales, pero eso se ha ido recuperando en el tiempo. ¿Sí? A este año teníamos ya una recuperación del 3.1%, o sea, todavía vemos una brecha en la recuperación, y para el 2022 se espera que haya un crecimiento. Es decir, que a 2022 ya tendríamos, de acuerdo a las proyecciones que nos está dando el Fondo Monetario Internacional, una economía similar a antes de la pandemia. Entonces, estamos viendo una recuperación o una posible recuperación bastante rápida, que es en 2 años. Pero ello se podría haber afectado también un poco por cómo la pandemia pueda ir evolucionando en este mercado. Y justamente es una preocupación que se tiene bastante en el mercado alemán. Justamente, ¿por qué se ha ido reactivando tan rápido en comparación a otras economías del mercado, incluso en las economías europeas? Es que el alemán tiene mucho ese sentido de pertenencia, de apoyar a los negocios locales. Entonces, poco a poco, la economía se ha ido recuperando por ese consumo de las familias, pero justamente este consumo puede irse frenado si es que actualmente con la cuarta ola que está próxima a venir, o ya realmente está iniciando, las personas regresan o retoman el confinamiento en el hogar. Un poco para resumir algunos factores asociados a la economía, estamos viendo que hay un grupo de población económicamente activa importante. Vemos que la distribución poblacional en Alemania es hacia arriba, es un país relativamente mayor en comparación a otros países de la región. Tenemos un ingreso también promedio más alto que otros países de la región. Y justamente la tasa de desempleo es baja. Entonces, las perspectivas, obviamente, viendo cómo va evolucionando la nueva pandemia, que justamente lo vemos en el gráfico que está aquí, son positivas. Acá estamos viendo justamente el crecimiento de esta cuarta ola, que inició en octubre y que actualmente está en el momento más alto. Incluso podemos compararlo con resultados de años anteriores, del 2020, donde hubo un confinamiento, vemos que ahora justamente están habiendo un mayor número de contagiados. Pero a nivel del número de fallecidos ha habido una disminución muy importante y que eso se debe a la aplicación de la vacunación. ¿Qué está haciendo Alemania un poco para tratar de frenar eso? Vemos que están actualmente atrapados en la cuarta ola. De hecho, Alemania está haciendo un plan para confinar a los no vacunados. ¿Sí? Entonces, va a haber una distinción entre los vacunados y los no vacunados. Y cuando estamos hablando de grupo de no vacunados, va a haber una opción de confinarlos, ¿no? Incluso se va a hablar de una vacunación obligatoria para ciertos grupos profesionales que sí necesitan ir a trabajar a la oficina.
¿no? También se está hablando nuevamente en contemplar el teletrabajar. Ya las personas estaban yendo a sus centros laborales, pero justamente para tratar de frenar esta cuarta ola es que está ocurriendo ello. ¿Qué es lo que está pasando cuando llegas a Alemania? Justamente la semana pasada, algunos conocidos viajaron a Alemania. El retorno a Alemania, de hecho, te van a pedir las pruebas de vacunación de manera negativa. También se habla de que se tiene mayor cuidado por aquellas personas que vienen de locaciones que, de cierto modo, tienen una ola importante, ¿no? O tienen alguna variante de la vacuna. Entonces, en ese caso, sí van a ser un poco más cuidadosos al momento de volver a ingresar a esta persona, este alemán, a su país. Y justamente se busca que presenten esta prueba negativa del COVID. Ya viendo un poco cuál es la evolución y las perspectivas de viaje, vamos a ver un poco esta información que fue recogida en el 2020 y vamos a ver un poco el comparativo. Este es a nivel mundial y cómo se ha ido moviendo el turismo entre los alemanes. Sí, acá estamos viendo el volumen de viajes en millones. Esa es información que se ha obtenido a través de un estudio con IPK International. Fue obtenida en septiembre de este año en relación a los resultados del 2020 en comparación al 2019. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que justamente en el caso de Latinoamérica, ¿no? Nosotros somos parte, justamente también ha habido una caída, ¿sí? La caída más importante, de hecho, es a países de mayor distancia. Normalmente, así como veíamos en el mercado inglés y como veíamos en el mercado americano, poco a poco las personas van a ir comenzando a viajar como una especie de burbujas. Primero, aquellas regiones que están colindantes o cerca del lugar de residencia para luego aventurarse a otras zonas. De hecho, aquí estamos haciendo un mayor énfasis en lo que es el turismo cultural y el de naturaleza y aventura, porque justamente sabemos que este mercado busca mucho de estos elementos. Y nosotros, como Perú, tenemos diferentes opciones asociadas a estas características o ese tipo de segmento. De hecho, si hablamos de cultura, vemos muchos alemanes que mezclan cultura, naturaleza y aventura, ¿no? Por ejemplo, para acceder a Machu Picchu tienes que hacer trekking. Estamos hablando también que son personas que están interesadas en otros destinos, son otras rutas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Laguna 69, podemos hablar también de hacer paddle, de repente en Piuraray, podemos hablar del Camino Inca, ¿no? Entre otras, todas otras opciones, ¿no? El avistamiento de aves, que también lo habíamos visto en el mercado inglés, podemos ver también la observación de delfines rosados en nuestra Amazonía, y tantas opciones que tenemos nosotros como país, justamente en estos dos elementos que son bastante interesantes para este mercado. ¿Sí? Cultura y naturaleza. Ahora vamos a enfocarnos un poco en cómo hemos ido evolucionando. ¿Sí? De hecho, esto es un poco la mirada de los últimos años de cómo ha ido creciendo las llegadas de los mercados. Aquí nos estamos enfocando específicamente en el mercado alemán. Vamos a ver que esta caída justamente que se dio de 2019 a 2020, sabemos todos que es por el producto de la pandemia. Recordemos también que entre 2018 y 2019, a nivel total de viajes internacionales, hubo una caída a nivel Perú, ¿sí? De todas las personas que venían a visitar nuestro país. Sin embargo, a pesar de esa tendencia, no solamente en Perú, sino a nivel global, vemos que el mercado alemán continuaba en crecimiento. No hay un interés por seguir visitando nuestra región. Aquí les quería presentar un poco la información de cómo se están recuperando los otros mercados de nuestra región, ¿sí? Porque sabemos que es un viajero que no solamente visita el Perú. Normalmente, cuando viene a Latinoamérica, también visita otros países. Vemos que 6 de cada 10 tiene ese comportamiento. Entonces, justamente estamos viendo la recuperación de Perú, ¿no? También vemos por ahí que en el caso de Chile y Ecuador hay una menor recuperación. Bueno, Ecuador está un poquito mejor que nosotros, Colombia también, pero eso también se debe un poco a las restricciones que hemos ido aplicando, que poco a poco se están flexibilizando, entonces tendería a haber un mayor crecimiento en la llegada de alemanes en los próximos meses.
vimos también esta pregunta sobre la intención de viajar en los próximos meses, aquellos alemanes que suelen viajar, ¿sí? Entonces, vimos en este caso que hay un grupo muy importante de personas que estarían interesados a viajar en los próximos meses, ¿ok? Y justamente este grupo está enfocado en quiénes, en aquellas personas que tienen mayores ingresos. Decimos que 3 de cada 10 son de segmentos de un poder adquisitivo alto. Otro tema interesante aquí es la edad que tendrían estos viajeros. Estamos hablando de personas de 35 a 54 años. Este segmento es un poquito mayor al que solía visitar el Perú, proveniente del mercado alemán. De cara a género, vamos a ver hombres y mujeres en casi una similar proporción, bueno, una edad promedio de 45 años. Ahora vamos a hablar un poco sobre las características de este alemán que estaría visitando nuestro Perú. Un poco para poder ver qué momentos promocionar nuestro destino, es interesante ver las fechas en las cuales estas personas estarían viajando. Entonces, es por ello que aquí estamos colocando los principales feriados que tiene Alemania. Vemos Año Nuevo, vemos también lo que son Semana Santa, ¿no? Pentecostés. Vemos que hay feriados muy asociados a temas religiosos. También es interesante mencionar que al año tienen 20 días de vacaciones aproximadamente. Entonces, esa es la cantidad de días máxima en muchos de los casos que nosotros podríamos optar para hacer un paquete a nuestro país. Sabemos que, de cierto modo, las leyes alemanas permiten un crecimiento en la cantidad de días de vacaciones de acuerdo a la cantidad de tiempo que tenga esa persona trabajando en la empresa, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que aumenta la edad que van ganando este beneficio. Conociendo un poco más ya al alemán que suele visitar nuestro país, somos más o menos la misma cantidad de hombres y mujeres. De hecho, en comparación a otros mercados, vemos un mercado más instruido, un mayor número de universitarios y personas de posgrado, y que justamente eso también se ve asociado con los elementos culturales que ellos van a buscar en esta experiencia. En este caso, veíamos que las personas eran un poquito menores, pero ya hemos visto anteriormente que justamente en esa etapa de reactivación, los que estarían comenzando a viajar tendrían en promedio 45 años. Entonces, la oportunidad va por este lado, ¿no? Personas aproximadamente, veamos, entre 25 y 50 años los que estarían viajando próximamente. De hecho, en el mercado alemán, y esa es una tendencia que ya le hemos venido viendo antes de la pandemia, es un turista que está muy preocupado por la sostenibilidad, que se le llama actualmente ahora turismo naranja, ¿sí? O slow tourism también, si utilizamos el término en inglés. Y de hecho, vemos aquí un tinte muy asociado a la responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad social de cara a las decisiones que vaya a tomar, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino también desde el punto de vista social, de cuánto yo voy a aportar a la economía local, de cómo yo voy a viajar y voy a cuidar el destino, ¿sí? El impacto que yo voy a dejar en el destino. Y aquí vemos, por ejemplo, que el 70% de los alemanes buscan marcas que tomen decisiones sostenibles. Entonces, en nuestra comunicación debemos incluir algunos de estos elementos asociados a la sostenibilidad para poder captar un poco más la atención de ese turista. Luego estamos viendo que el 60% reservaría vacaciones ecológicamente sostenibles. Entonces, también tenemos que ver dentro de nuestro paquete qué elementos podemos asociar a la ecología, a la preservación o, en todo caso, a ese contacto con la naturaleza que nosotros podemos ofrecer. Un poco para entender cómo planifican su viaje y qué es lo que hacen durante su viaje, aquí vamos a ver que prácticamente las personas que vienen a nuestro país vienen de grandes ciudades. Estamos hablando de Bavaria, estamos hablando de Baden, estamos hablando de también Berlín, Hamburgo y Hessen, ¿sí? Cuando realizan la reserva de viaje, vamos a ver todavía acá una mayor anticipación. De hecho, este tema es algo para mirarlo con pinzas porque sabemos que a medida que vaya evolucionando la pandemia, hay personas que han estado mucho tiempo en casa y probablemente puedan ocurrir estos viajes de última hora que antes no se solían hacer para un mercado de larga distancia. Así que por aquí también podríamos sorprendernos un poco. Vamos a ver también que es un
turista bastante planificado, trabaja muy de la mano con las agencias de viaje, ¿sí? Y de cara a la planificación, eso también está asociado a lo que nosotros debemos de ofrecer y los cuidados que tenemos que tener con ese turista. Para ellos, nuestra palabra y su palabra es ley. Entonces, ya nosotros quedamos algo con ellos, lo tenemos que cumplir, ¿no? Y justamente esa es una característica también que va muy de la mano con otros mercados europeos. De hecho, lo interesante aquí es que muchas veces te van a solicitar paquetes que no solamente incluyan Perú, sino otras regiones. Por ejemplo, si estamos viendo este dato aquí, vemos 57% solo viaja a Perú. ¿Qué quiere decir? La diferencia, casi el 40%, estaría visitando también otras regiones. Y justamente hacen una combinación muchas veces con destinos de playa, que ese es otro elemento que llama mucho la atención del mercado alemán. Muchas veces hacen, por ejemplo, Perú, Ecuador, ¿no? Lo mezclan con Galápagos. Entonces, así tienen ese corte cultural que también buscan mucho naturaleza y playa. Algunas características, los que están visitando el Perú muchas veces lo han hecho por primera vez, ¿sí? Pero también tenemos aproximadamente un 20% de retornantes. Entonces, habría que ver aquí, en este grupo, que si bien es un poco más pequeño, ¿qué otros elementos o qué otras rutas que de repente no son tan tradicionales podemos ofrecer a este turista que está volviendo a visitar nuestro país y probablemente está trayendo a personas con él o con ella? La cantidad de noches promedio es bastante alta en comparación a otras regiones. ¿Sí? A nivel viajes, vacacionistas que visitan nuestro país, estamos hablando que son 10 noches en promedio, en el caso de Alemán son 19 noches, y considerando que normalmente tienen 20 días de vacaciones anuales, quiere decir que todas las vacaciones les están pasando dentro de nuestro país. El gasto promedio también es superior al resto. Los hoteles que se están quedando, de cierto modo, estábamos hablando de hoteles de 3 estrellas, albergues que están muy asociados, en este caso, a lodge, que en algunos casos no son categorizados, ¿sí? Y que justamente está orientado a esta oferta en la selva de nuestro país, que justamente es el siguiente punto, ¿sí? Estamos hablando de cultura y de naturaleza, que son aspectos que llaman mucho la atención, y también la aventura. De hecho, es un segmento, un grupo muy, muy aventurero. Estamos hablando que 7 de cada 10 personas que vienen de Alemania hacen turismo de aventura durante su visita, ¿sí? Más que todo el turismo de aventura en este aspecto, estamos hablando inicialmente de un grupo que se llamaría Grupo Soft, que haría treks y caminatas, pero también hay un segmento que, por ejemplo, podría ser lo que es el ciclismo de montaña, que es algo que les llama mucho la atención a este grupo. Después también, por ejemplo, en Ica se puede hacer windsurf, kayak, kitesurfing en Paracas. Entonces, hay una oferta muy interesante que nosotros como destino podemos ofrecer a este turista. Sí, de cara a naturaleza también, ¿no? Tenemos de naturaleza, por ejemplo, tenemos la Reserva Nacional de Tambopata, la Reserva Nacional de Manu, podemos ver también lo que es la preservación, ¿no? De algunas especies, ¿no? De la flora y la fauna de nuestro país. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es avistamiento de aves, avistamiento de cóndores en Arequipa, ¿no? Todo lo que es la reserva de Huascarán, podemos hablar de la laguna Huacachina y tantos destinos tan ricos que nosotros tenemos justamente en esta oferta de naturaleza. También quería compartir con ustedes algunas otras consideraciones para tener en cuenta en este mercado. Lo primero es que, de hecho, el alemán es muy organizado a la hora de realizar su experiencia o de planificar su experiencia. Y tienen horarios establecidos para ciertas actividades. Por ejemplo, normalmente cuando hablamos de la alimentación, desayunan entre las 8:30 y las 10 de la mañana. El almuerzo suele ser más temprano que en el mercado latinoamericano. Estamos hablando de las 12:30, ¿no? Y de hecho, también tienen una cena, pero la cena suele ser más ligera y también es más temprano que el latinoamericano. Estamos hablando aproximadamente 7 de la noche. Cuando hablamos un poco de la información que nosotros vamos a transmitir, no solamente de los menús, ¿sí? Aquí he puesto los menús como ejemplo, sí se valora bastante que esté en alemán, pero de todas maneras sabemos que es un mercado que tiene manejo de otros idiomas, entonces no tendrían problema en leerlo en inglés, pero sí es valorado que, y se siente más personalizado que se lo muestren en su idioma.
lo que es la gastronomía es muy interesante para este segmento, para este grupo. Van a buscar comidas saludables, comidas sabrosas, van a buscar probar la gastronomía local, conocer un poco cómo son estos insumos, cómo se preparan los productos. Incluso algunos de ellos se aventuran a llevar alguna clase de cocina, ¿sí? Y otro tema también que está justamente asociado con las actividades que ellos realizan es las actividades al aire libre, ¿no? Esos paseos, caminatas, senderismo, y valoran mucho que estén rodeados de esos hermosos paisajes que Perú los tiene, ¿okay? Este último punto es muy interesante porque nos permite a nosotros crear una oferta que también permita el biocuidado, ¿no? Porque justamente tener un espacio ventilado al aire libre nos ayuda en esta situación, ¿no? Y otro punto a favor nuestro que tenemos diferentes atractivos que justamente están asociados con cultura, naturaleza y aventura, como podría ser Machu Picchu y Cuela, al aire libre, que probablemente otros países competidores no lo tengan tan desarrollado. ¿Qué hemos podido observar también dentro del 2020? Esto ya es aquellos alemanes que visitaron el Perú durante el 2020. Justamente hemos querido hacer énfasis en lo que es el turismo de cultura que habíamos mencionado y luego vamos a hablar un poco del turismo de naturaleza, ¿okay? Más del 60% de los alemanes que visitaron nuestro país en el 2020 realizaron estos dos tipos de turismo, naturaleza y cultura, ¿sí? Y justamente estamos hablando de personas en niveles socioeconómicos, ¿no? O adquisitivos altos. Y justamente eso se ve asociado con la categorización, ¿sí? Los hoteles que están utilizando, que a comparación del que viajaba antes, tiende a irse hacia arriba. También tenemos la presencia de lodge en este caso. La estadía se mantiene, estamos hablando de 19 noches. De hecho, buscan mucho sus atractivos y la buena cocina, gastronomía, también es una manera de mostrar la cultura. Y es algo que se valora, lo que cuenta una historia a través del plato. La edad promedio, también tenemos 44 años. Y justamente aquí les he mencionado algunas zonas por las que proviene este turista alemán, que están muy asociadas a las que estaban antes de la pandemia, que también está asociado al tema de conectividad y grandes ciudades. Ya de cara al turismo de naturaleza y aventura, estamos viendo que se queda una noche más. Busca mucho lo que son atractivos naturales, las reservas naturales protegidas, que justamente nosotros tenemos esa oferta, y lo que son actividades de aventura. Caminatas, senderismo, trekking, también está asociada al turismo de montaña, ¿sí? Ciclismo de montaña, los que son paseo en bote. También podemos hablar incluso aquí de los cruceros que tenemos en nuestra Amazonía, que también llaman mucho la atención de ese turista. Lo que es sol y playa, también es un elemento que se valora mucho por el alemán, ¿sí? Justamente muchos alemanes buscan viajar cuando ellos están en periodo de invierno para buscar esas opciones de playa, ¿sí? Este poquito de calor que de repente en Alemania no lo tienen en esta temporada. Entonces, también cuando visitan en nuestro país, visitan la playa. Sí, de hecho, acá vamos a ver un grupo un poco menor en comparación a naturaleza y aventura, pero también es un elemento que cala, llama mucho la atención de ese turista alemán. Nuevamente estamos viendo un número de noches alto, 14 noches, y también una combinación con otras actividades, especialmente con la gastronomía y la cultura. Ya un poco para entrar en las reflexiones finales de esta parte de la presentación, luego de haber un poco analizado el mercado, las características de este viajero, de cuáles son los segmentos que se están reactivando, quería compartir con ustedes algunas reflexiones. Primero es que no solamente dar a conocer las características de nuestros servicios, tenemos que buscar ofrecer experiencias distintas a nuestros visitantes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ofrecer que de repente en otro lado no lo puedan tener? Porque no solamente estamos compitiendo con nuestro mercado, ¿sí? Estamos compitiendo con el mismo mercado alemán, porque sabemos que ellos van a comenzar a viajar progresivamente. Entonces, nuestro principal competidor va a ser su mercado, ¿no? Nosotros somos muy distintos al mercado alemán, así que por ese lado tenemos puntos a nuestro favor. Pero, ¿qué elementos, qué actividades temáticas nosotros les vamos a dar? Sabemos que les gusta la gastronomía, que les gusta naturaleza, cultura. ¿Qué oferta podemos armar
considerando todos estos elementos, qué rutas podemos crear para ese turista. Y justamente ellos van a buscar esa inspiración, ¿no? Esas actividades asociadas, en este caso, muy a la cultura viva, muy a las tradiciones y a la gastronomía desde casa. Entonces, hay que incluir algunos videos dentro de nuestra web, ¿no? Mostrar este lado distinto, ¿no? Y auténtico del lugar. Vamos a también incluir testimonios. Qué interesante sería poder incluir testimonios en alemán para que ellos puedan escuchar desde una persona que ya ha visitado nuestro país, cómo les fue, qué les llamó la atención, qué les gustó. Ese turismo naranja que veníamos mencionando, de hecho, el punto ecológico es algo que también tenemos que colocarlo en cada uno de nuestros puntos de contacto, ¿sí? Porque tenemos que ser consecuentes. Por ejemplo, no vamos a entregar 40, 50 brochures y luego decir que somos sostenibles. Entonces, hay que ver cómo mostrar nuestra oferta de una manera distinta, de repente a través de videos, ¿no? De repente a través de ciertas actividades que nosotros estamos realizando, ¿sí? Y buscar opciones de contacto con naturaleza, que es algo que se valora bastante por este segmento. No, el biocuidado es muy, muy importante, especialmente ahora que es un tema bastante sensible en este grupo. Justamente están entrando a la cuarta ola, así que tenemos que mostrar, visibilizar que efectivamente estamos cumpliendo con estos protocolos. No dar un espacio al sello Safe Travels que tenemos en la mayoría de las regiones de nuestro país, ¿no? Y mostrar que somos una opción segura. Y acá evitar la exageración, ¿sí? De hecho, los elementos que más se valoran es la ventilación. Entonces, cuando hablemos de protocolos, mostremos los protocolos y mostremos, demos evidencia de que estamos haciendo actividades al aire libre, con bastante ventilación. Eso va a calar mucho en ese turista. También es interesante mencionar lo que se puede y lo que no se puede hacer para no generar esas sobreexpectativas que se podrían dar en este mercado, ¿no? Que de repente vayan a ir a un lugar y digan, oye, esto está cerrado. Entonces, mencionemos todos esos elementos para que ellos ya estén preparados al momento de llegar al destino. Otras consideraciones de cara a la comunicación. De hecho, esta parte ya la va a conversar a más detalle Marisabel, pero un poco es interesante hablar de que ellos son bastante planificados. Entonces, se programan, se habla de unas citas obligatorias. Cuando hablamos de trabajar con empresas, ¿sí? Las cartas deben dirigirse a la persona principal. Son muy organizados desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, el tema jerárquico es muy importante. En la conversación sabemos que el alemán es el idioma oficial, pero también manejan bastante bien el inglés. De hecho, las reuniones suelen ser bastante formales y normalmente se planean reuniones anteriormente para conocerse ambas partes. Entonces, hay mucho, se trabaja el tema de la confianza desde un inicio. Otros elementos, de hecho, la palabra acá es clave. Ya cuando uno dice algo de palabra, es como si firmáramos un contrato, ¿no? También estamos hablando de que son muy analíticos. Entonces, si estamos hablando de un tema de negociación de grandes grupos con la cadena, aquí mostremos gráficos, mostremos argumentos, mostremos estadísticas. Esos son elementos que van a llamar la atención de nuestra contraparte en Alemania, ¿sí? Después, evitemos la confrontación, las tácticas de alta presión en la negociación porque pueden resultar contraproducentes. Ellos suelen tomar su tiempo para analizar la información, ¿sí? Pero ya una vez que toman la decisión, ya se quedan con esa decisión. Entonces, eso es un poco lo que les quería presentar el día de hoy. Ahora invito a Marisabel también para que nos acompañe en esta última parte de la reunión y nos pueda contar un poco más sobre el turista alemán. Hola, Marisabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Marisabel, no te escuchamos bien. Tendrías que prender tu micrófono. Marisabel, no te logramos escuchar. Nos esperan un ratito, por favor. A veces tenemos estos problemas técnicos. A ver, hola. Si Marisabel nos puede escuchar. Ahora hola. Sí, sí, ahora sí. Ok, muchas gracias. A veces sucede esto con la plataforma. Muchas gracias, María José, por la información y buenas tardes a todos. Mi nombre es María Isabel Rodríguez. Soy especialista del mercado alemán en la subdirección de turismo receptivo.
Y pues en los pocos minutos que nos quedan para acabar esta presentación, les voy a comentar sobre las formas de negociación en el mercado alemán. Pues acá tenemos los puntos que voy a abordar a continuación respecto a cómo hacer las negociaciones con empresas alemanas. Y tal como ya hemos escuchado en las presentaciones anteriores sobre el mercado estadounidense, el mercado inglés, les voy a brindar algunas de las principales consideraciones a tener en cuenta al momento de empezar a hacer negocios con empresas de turismo alemanas. Pues antes de entrar en el tema, quiero comentarles sobre algunas actividades que hemos venido realizando este año en el mercado alemán. Como ya han escuchado, nuestra más reciente campaña publicitaria que se ha denominado Awaken to Peru también ha sido lanzada en Alemania y de hecho está corriendo desde el mes de octubre y noviembre en el mercado alemán. Esta campaña lo que busca es mantener al Perú en la mente de los viajeros y lo que hace es invitar a los turistas alemanes a viajar a Perú en el mediano plazo, ¿no? De hecho, esta campaña está acompañada de un micrositio que cuenta con diferentes paquetes de viaje justamente para incentivar la reserva de los viajeros. La principal finalidad también de esta campaña es generar confianza en el potencial viajero alemán e informar que Perú es un destino seguro que está avalado por el sello Safe Travels, que siempre está presente en toda nuestra creatividad. Y esto es particularmente importante para el viajero alemán, pues este viajero, lo más importante para él es la seguridad en los viajes, ¿no? Ellos necesitan informarse de antemano, recibir información con anticipación sobre el destino y saber que están viajando a un destino en el que van a estar seguros. Por otro lado, en el marco de esta campaña Awaken, también hemos realizado una activación que se llamó Perú on Tour, tal como ven en esta foto en la parte de abajo de la diapositiva. Esta activación de Perú on Tour consistió en un camión que estuvo brandeado con la marca País y que no solamente recorrió Alemania, sino también Países Bajos. Esta fue una exhibición que estuvo abierta al público alemán en las ciudades de Hamburgo y de Múnich, y dentro de este camión se creó una exhibición que presentó lo mejor de nuestros destinos turísticos y además también dio a conocer sobre los diferentes productos peruanos de exportación que se pueden encontrar en Alemania, tales como los superfoods o la fibra de alpaca, el pisco, el cacao y el café. Pues entrando ya al tema sobre cómo negociar en el mercado alemán, lo primero que hay que tener en cuenta es que el mercado turístico alemán se mantiene o se maneja todavía de forma bastante tradicional, ¿no? La cadena de comercialización tradicional que consiste en agencia de viaje, tour operador y DMC es bastante estricta todavía y se sigue respetando. Por lo general, un tour operador alemán trabaja con DMCs que operen todo el destino, ¿no? No es común que un operador alemán contrate, por ejemplo, diferentes agencias regionales para operar un solo viaje, ¿no? Más bien lo que va a hacer el operador es contactar un operador un poco más grande que le pueda ofrecer los diferentes servicios a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, lo que sí puede ocurrir es que un operador alemán trabaje con más de un DMC, ¿no? Por ejemplo, si tiene diferentes productos, puede trabajar, por ejemplo, con un DMC que solamente le opere los viajes grupales y puede trabajar con otro diferente, por ejemplo, para los servicios individuales, o si tiene un segmento especial como los servicios de lujo, entonces también puede trabajar con uno diferente, ¿no?
Luego, ¿cuáles son los medios para negociar en el mercado alemán? Pues, como ya deben conocer, el evento turístico más importante en el mercado alemán es la Feria ITB Berlín, que es una feria que se realiza todos los años en la capital de Alemania. Y pues la ITB es el punto de encuentro para la industria turística alemana. Pues si bien la feria se realiza en la capital, Alemania es un país bastante descentralizado. No muchas empresas tienen su sede en Berlín y pues lo que hacen las diferentes empresas, viajan todas de diferentes partes de Alemania para reunirse una vez al año en la ITB, ¿no? Esta feria, de hecho, es una feria internacional, no solamente es visitada por compradores alemanes, sino también por compradores internacionales, principalmente europeos, y es precisamente debido a lo internacional que es esta feria, es que es indispensable que quienes participen en ella dominen el idioma inglés, ¿no? De hecho, esta es una feria mixta, tiene 3 días que están destinados al público profesional y 2 días que están destinados a la visita del público final alemán, ¿no? Como también deben conocer, PromPerú participa todos los años en esta feria con un stand país. Y pues tiene la opción, brinda la opción a los coexpositores peruanos para participar dentro del stand de Perú. La próxima feria ITB va a ser del 9 al 13 de marzo el próximo año. Justamente el día de ayer se iniciaron las inscripciones para la feria y pues ya están, ya se han realizado las inscripciones de los cupos que estaban disponibles, ¿no? Por otro lado, también en el mercado alemán hay diferentes workshops especializados durante todo el año, ¿no? Como por ejemplo es el Workshop Loop, que es un evento que está destinado exclusivamente al segmento de lujo para el mercado de habla alemana, ¿no? Además, también hay asociaciones como la ARGE, que es una asociación destinada a la promoción de los destinos latinoamericanos en Alemania y que organiza diferentes eventos B2B y B2C. A diferencia de la Feria ITB, donde sí se recomienda que participen con una persona que hable inglés, para estos eventos que sí solamente están dirigidos, ¿no?, al mercado alemán, es importante que quienes decidan participar en estos eventos, pues participen con una persona que hable alemán, ¿no? A diferencia de la ITB, los workshops de este tipo son, o sea, las empresas interesadas ya podrían participar directamente, ya que no hay la opción de participar como coexpositor, como sí lo hay en ITB, ¿no? Pues pasando a algunos elementos claves para una negociación exitosa en el mercado alemán, como mínimo es indispensable manejar el idioma inglés, tanto escrito y hablado. Sin embargo, si una agencia peruana cuenta con personal de nacionalidad alemana o cuenta con personal que hable alemán y que esté familiarizado con la cultura alemana, pues puede lograr mayor confianza o cercanía con el cliente, ¿no? Sin embargo, esto no es indispensable y se puede manejar bastante bien con el inglés. Luego, la puntualidad y la eficiencia son los aspectos más respetados por los alemanes. Es muy importante valorar el tiempo de tu contraparte, no hacerlos esperar, iniciar y terminar las reuniones a la hora pactada, ¿no? Y en cuanto a la información que se brinda, es importante no redundar en esta. Hay que presentar la información directamente sin dar mucho palabreo o dar muchas vueltas sobre lo mismo. Y es importante al momento de negociar con alemanes dar información clara y precisa. Hay que evitar ambigüedades o dejar temas al aire o temas incompletos,
¿no? En este sentido, los alemanes suelen ser muy directos en su comunicación y también muy transparentes. Y tal vez creo que en este sentido es donde nosotros los peruanos nos diferenciamos mucho con los alemanes, ¿no? Porque tal vez a nosotros como peruanos nos puede parecer que estamos siendo poco corteses, ¿no? Si vamos con una información muy directamente, pero hay que entender que esa es la idiosincrasia de los alemanes y que es necesario al momento de negociar con ellos de decir las cosas tal como son, ¿no? Directamente. Es así que para los alemanes las relaciones confiables de hecho se construyen a través de la transparencia y la honestidad en la comunicación. O sea, la contraparte le va a generar confianza si se comunica de esta manera transparente y directa, ¿no? Al momento también de responder las preguntas que el potencial cliente puede hacerte, es importante responder con un sí o un no claro y dar los argumentos correspondientes. Si hay alguna información de la que no se dispone en el momento, pueden quedar en enviarla luego por email, pero siempre deben asegurarse de cumplir con lo que están prometiendo. No deben esperar que la otra parte les haga el seguimiento, sino que ustedes mismos son quienes tienen que cumplir con enviar lo prometido, ¿no? De hecho, es recomendable que cuando se comprometan a enviar alguna información por email, por ejemplo, pongan un deadline, ¿no? Te voy a enviar esta información durante la próxima semana y tienen que asegurarse de cumplir con ese deadline. De lo contrario, van a perder la confianza de la contraparte, ¿no? Otro punto es que el trato de las negociaciones con alemanes es bastante respetuoso y cordial. Sin embargo, no hay que exagerar en muchas formalidades ni incluir tal vez protocolos que no sean muy necesarios. Finalmente, es importante conocer las normativas y las leyes del mercado. Las leyes de protección al consumidor son muy estrictas en Alemania y por eso los proveedores deben cumplir cabalmente con el servicio que se ha ofrecido, ¿no? En este sentido, es importante que antes de negociar con un alemán, ustedes puedan conocer, por ejemplo, la Frankfurter Tabelle, que es un documento que sirve de guía al consumidor al momento en que un servicio turístico no se brinda tal como se debió brindar, ¿no? Y el consumidor en ese caso puede pedir la disminución del precio a pagar por el paquete finalmente, ¿no? Es así que es importante que los proveedores conozcan estas reglas para evitar errores en los servicios que luego tal vez puedan llegar a ser penalizados, ¿no? Luego tenemos, ¿qué buscan los compradores alemanes y qué no buscan? Hay que considerar que el mercado alemán es un mercado ya bastante maduro, ¿no? El destino Perú es un producto bastante bien consolidado que se vende desde hace décadas en Alemania. Y por eso ya la mayor parte del mercado cuenta con contrapartes en Perú, ¿no? Los compradores alemanes lo que suelen buscar son productos culturales, de naturaleza y aventura. Y en este caso, si es que se quiere introducir un nuevo producto al mercado, el proveedor lo que debe hacer es destacar lo particular o lo diferente de sus servicios para que el operador alemán lo pueda considerar como una alternativa adicional a lo que ya está ofreciendo de Perú. Hay que tener en cuenta que en muchos casos los operadores alemanes ya cuentan con un portafolio de productos de Perú y podrán considerar agregar otros productos o servicios que sean realmente novedosos o que estén fuera de lo que tradicionalmente se vende, ¿no? Como mencionaba María José, cada vez es más importante para los alemanes la sostenibilidad de sus viajes y sobre todo ver que el dinero que ellos están gastando en sus viajes realmente se quede en el destino, ¿no? Ese es algo que todas las empresas que quieran entrar al mercado alemán deben considerar, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta también que las cuentas se suelen cerrar después de varios años
desde que una empresa peruana entra en contacto con un operador alemán, por ejemplo, que ha conocido en la feria ITB, y los resultados de los primeros acercamientos no suelen ser inmediatos, ¿no? Sino que pueden demorar varios años en construirse, pero sin embargo, si finalmente te contratan, si un cliente alemán contrata tus servicios, suelen ser bastante fieles con sus proveedores y se puede decir que la relación comercial se mantiene durante varios años siempre que el proveedor pueda cumplir, ¿no? Luego, por el lado de lo que no buscan los alemanes, pues los compradores definitivamente no van a contratar servicios informales que puedan resultar inseguros para el pasajero que finalmente viaje, ¿no? Y también hay que evitar sobrevalorar el destino o producto y hay que presentar los servicios tal y como son. Pues los puntos más valorados en una relación comercial, como ya lo he mencionado, la transparencia y la claridad en la comunicación. Vuelvo a repetir que es importante presentar las cosas tal como son. Por ejemplo, cuando surge un problema, ¿no? También es importante comunicarlo en el momento y abordarlo en ese mismo momento, ¿no? No después, no guardar la información y comunicarlo después, ¿no? Es importante en ese momento encontrar una solución al problema que satisfaga tanto al cliente como al pasajero, ¿no? Y tal como ya lo mencioné, es importante destacar qué es lo que hace su oferta única, cuál es el plus de los servicios, cómo se diferencia la competencia y siempre teniendo en cuenta esta característica del alemán por buscar la sostenibilidad en sus viajes, ¿no? Y pues finalmente, ya para acabar, algunos aspectos diferenciadores del mercado alemán. Los tour operadores alemanes suelen contar con gerentes de producto que conocen bastante bien la región y el destino, ¿no? Incluso algunos hablan español y en ese sentido los proveedores peruanos deben estar muy bien preparados para dar todo tipo de detalles sobre su producto, ¿no? Deben dar información minuciosa sobre el servicio que van a llevar a cabo y tienen que tener en cuenta que los alemanes siempre necesitan conocer todos los detalles sobre cómo se va a dar el servicio paso a paso, ¿no? Es muy importante ser muy, muy minuciosos. Por otro lado, las fotos que ustedes presenten de sus productos deben corresponder a la realidad de los servicios. Esto debido a las leyes de protección al consumidor en Alemania, ¿no? Por ejemplo, es bastante común que un pasajero alemán venga a los hoteles, ¿no? Con la foto que ellos ya han visto en los catálogos o que han visto en la página web. Y pues si las fotos no corresponden con lo que de verdad se encuentra en el destino, es donde se van a generar problemas y pueden incluso generarse penalidades, ¿no? Por no estar cumpliendo con lo prometido. Y pues finalmente se deben cumplir con los estándares de seguridad, que es lo más importante para el viajero alemán, y estos hay que comunicarlos de antemano al cliente y al pasajero. Pues por mi parte con esto termino y quedo atenta a cualquier pregunta, Fiorella. Sí, ¿tenemos tiempo? Gracias María Isabel, sí, tenemos tiempo. María José, te invito por favor a unirte con nosotros otra vez. María José. Hola Fiorella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Listo. Ok, un par de preguntitas ya que te vamos a ir cerrando ya. ¿Qué buscarían los alemanes en sus viajes internacionales? Creo que para María José. Sí, a ver, vamos a resumir un poquito este tema. De hecho, cuando hablamos de viajes internacionales, hay dos elementos importantes. Primero, el tema de asociado al medio ambiente, a las actividades que van a realizar, muy orientado también a la aventura. Vamos a ver opciones de playa, que también son elementos muy interesantes para este mercado. Y también van a tener mucho énfasis en mercados que justamente tengan la pandemia controlada. Entonces, hay que mostrar tanto desde el punto de vista de actividades
¿no? Actividades temáticas, como habíamos ido mencionando, de naturaleza, de aventura, de gastronomía, que permitan crear esta experiencia diferente, auténtica, ver un poco, como se dice, el lado B de Perú, no solamente mostrar el destino o las opciones tradicionales que venimos ofreciendo a otros mercados. Y también incluir algunos elementos de biocuidado para que se sientan más seguros en ir a nuestro destino. Okay. Una pregunta para Marisabel, ¿cómo puedo participar en la feria de ITB Berlín? Sí, al igual que todas las ferias Compromperú, ¿no? Es necesario que las empresas peruanas estén registradas en nuestro sistema de coexpositores, ¿no? Dentro de la presentación creo que también está el link sobre para ingresar a este sistema de coexpositores. Y pues PromPerú publica normalmente alrededor de estas épocas del año el calendario de ferias del siguiente año, ¿no? Justamente esta semana ya se lanzaron las convocatorias para las ferias FITUR e ITB y pues digamos que ya están por ahora completos los cupos para el próximo año. Ahora sí, muchas gracias para Marisabel y a María José por la presentación de este último bloque. Espero que la información le haya sido de gran ayuda. Muchas gracias, chicas. Gracias a todos por la asistencia también. Con ello damos terminado el último bloque de esta sesión, nuestra primera sesión del programa de capacitaciones. Nuevamente les comento que van a poder ingresar y encontrar toda esta información en turismoin.pe. Específicamente en la sección de biblioteca en turismo extranjero, y lo van a poder encontrar. Asimismo, les vuelvo a comentar que pueden inscribirse en los próximos dos eventos que tenemos, el 25 de noviembre y el 7 de diciembre. El link está puesto arriba del chat. Les vuelvo a recordar nuevamente que para tener su constancia de participación deben haber asistido a los tres eventos, ya que se les hará, para poder que se les emita la constancia, va a haber una pequeña parte de preguntas que las van a poder resolver una vez que hayan escuchado los tres eventos, las tres capacitaciones. Bueno, creo que eso sería todo por hoy. Nuevamente le agradezco a Marita, Rosemary e Isabel, nuestros intérpretes de señas, que nos han acompañado durante todo el evento y ha sido definitivamente de gran ayuda. Espero que todo lo que hemos explicado el día de hoy les pueda servir un montón para que ustedes también puedan capacitarse y hacer un buen negocio y tener una buena participación también en la Expo Dubai. A nombre de PromPerú, me despido y hasta el próximo evento. Muchísimas gracias.